Buenas noches. Quisiera saber quién está como anfitrión. El expositor está queriendo tener la opción de compartir. Buenas noches, Carlos. Buenas noches con todos. Espero que se encuentren bien. Estamos coordinando con los ingenieros de sistemas del capítulo del Colegio de Ingenieros para que lo hagan con anfitrión al ingeniero Desiderio Enrique Rubio. Ingeniero Camacho, muy buenas noches. Buenas noches con todos. Ya se encuentra de coanfitrión el ingeniero Rubio y su persona. Puede iniciar la presentación del ponente. Buenas noches con todos. No sé si me escuchan. Antes de comenzar, quiero probar audio. ¿Se escucha? Señores participantes. Sí, ingeniero Enrique. Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Ingeniero Enrique, bueno, saludarlo. También estamos con el ingeniero Carlos Orlando Camacho. Sí. Estamos presentes. Darle la bienvenida. Agradecer su disposición para dictar un nuevo curso, porque usted siempre activo en el capítulo, la verdad que agradecerle por su participación. Este, si no es el tercero, es el cuarto curso que usted dicta. En esta oportunidad es una conferencia donde usted va a detallar lo que va a ser el curso que se va a dictar en 2 semanas. Y bueno, ingeniero, ya todos lo conocemos, usted es nuestro colega, es adscrito al capítulo de Ingeniería Mecánica Eléctrica, Consejo Departamental de Lambayeque, ingeniero mecánico electricista, magíster en Ingeniería Mecánica Eléctrica, bueno, también tiene estudios de doctorado. Ingeniero, agradecerle por, sé que ha acabado sus clases de docencia universitaria y bueno, sigue en esta marcha, ¿no? Está en esta maratónica marcha el día de hoy, martes 5 de julio. Y bueno, ingeniero, agradecerle por su predisposición. Recibe el cordial saludo de nuestros directivos, del decano, de todos los participantes de la Junta Directiva del Capítulo de Ingeniería Mecánica. Es un honor siempre tenerlo con nosotros. Ingeniero, puede presentarse como siempre. Y bueno, ingeniero, puede presentar lo que es la conferencia del día de hoy y exponer lo que va a ser el curso de diseño de puestas a tierra en baja tensión. Muy bien, buenas noches con todos. Disculpen, estoy justo, está conectado también al Facing en Live, que justo está acá con el amigo y colega ingeniero Pedro Reyes y también el amigo y colega y promoción, el ingeniero Carlos Camacho, y hay algunos otros colegas por ahí, he visto. Gracias por su participación a este webinar. Como es mi estilo, a medida que vamos avanzando, podemos ir preguntando. Este tema es bastante interesante, pero bastante, un poco, se podría decir, tocado en lo que es el ámbito de, en media y alta tensión, muy bien tocado. En lo que es en baja, un poco no es de repente tocado y a veces está un poco, como se puede decir, pongo una varilla y listo.
O sea, eso es una puesta a tierra. O ahora vas, pon un hueco y listo. Y eso no es lo correcto. Nosotros, y acá hay amigos que son ingenieros, amigos que son técnicos, y también desde la especialidad de otra especialidad que es importante siempre conocer. ¿Por qué? Porque justo hace unos años, hace unos 20 años, solamente hablamos de lo que eran circuitos lineales, pero ahora ya un poco hablamos lo que son circuitos no lineales. Y acá el amigo y colega ingeniero Carlos, de acá en agosto, va a comenzar un curso bastante importante de eso, que ahora por los equipos y los diferentes sistemas no lineales, ahora un poco la calidad de servicio eléctrico afecta bastante. Y justo una forma segura para evitar estas y mejorar la calidad de servicio eléctrico, tanto en baja, y bueno, en media y alta ya está bastante, ya ha tocado ese tema, que es el tema de una puesta a tierra, ¿no? Entonces, vamos un poco a ir presentando este curso, Wenibar, y agradecer. Bueno, podemos ir comentando por las redes, tanto por acá por el WhatsApp y también por el Face, que también, bueno, por ahí estoy viendo si de repente hay alguna pregunta y me doy un tiempito para contestar. Muy bien, vamos un poco a ver este tema, que es como una pequeña, como dicen, como una previa, pero ojalá que no sea como la selección, que muchos se confiaron y de ahí ya se sentían ganadores y finalmente por el arquero medio especial no ganó, ¿no? No ganó, no nos fuimos al mundial. Pero igual, acá esta es una previa al curso que se va a realizar de acá en una semana y bueno, vamos a esperar su participación de ustedes, porque lo más importante en esta vida es compartir el conocimiento. Ahora ya, hace unos años atrás, el conocimiento era difícil de encontrar. Ahora ya lo encontramos, a veces hay demasiada información que a veces podemos tomarlo o no podemos tomarlo. Puede ser de repente verdadera o no puede ser verdadera. Entonces hay que un poco también conocer conceptos básicos, que es importante. Muy bien, entonces acá nosotros vamos a ir viendo un poco cómo llega nuestra energía o cómo llega la electricidad hasta nivel de baja tensión. Nosotros vamos a ir viendo cómo nosotros básicamente vamos a tratar este punto, que es importante, que es nosotros desde la parte de la generación y que va pasando los niveles diferentes de voltajes hasta que llega justo en lo que está de color negro, que son los tres sectores que vamos un poco a hablar, que es la parte de baja tensión. Tanto en lo que es la parte residencial, comercial, el sector terciario, el sector industrial. Básicamente estos tres sectores trabajan con lo que es en baja tensión. En un sector industrial siempre va a haber un área de mantenimiento. En un sector terciario a veces hay, a veces no hay. En un sector residencial muchas veces no hay. Y en el sistema comercial, si son grandes centros comerciales, sí pueden haber, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, de una pequeña galería o un pequeño centro comercial que ahora justo ha aparecido por el tema de la pandemia, que antes era una, de repente, otra rubro, pero ahora por el tema de la pandemia se ha vuelto un pequeño tienda ahí donde hay varias actividades que se hacen, entonces ya pasa un poco a la parte comercial. Pero realmente he estado preparado esa instalación, realmente he estado con todas las medidas de seguridad, realmente de repente si hay un evento o una anomalía, de repente puede asegurarle que esa tensión pase a la persona o pase al equipo. Entonces eso es el punto que un poco vamos a tratar este tema, ¿no? Entonces acá nosotros vamos viendo estos tres sistemas. Vamos a ver acá una imagen que nos va a llevar un poco a reflexionar, que hay varias palabras que podemos irla trabajando o de repente la vamos a ir conversando ya en el curso más a detalle, pero finalmente es importante poderla conversar, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, ¿qué es lo que nosotros podemos ver en esta instalación o en esta figura, ¿no? Lo que, por ejemplo, como siempre vemos y siempre nos llama la atención, que es algo muy importante, que a veces
y de repente no lo entendemos cuando hablamos de lo que es puesta a tierra, que es la parte de una red equipotencial. ¿Alguien por ahí de los colegas de repente que podría poder apoyarnos y decirnos qué es lo que entiende o qué de repente podría de repente apoyarnos con la parte de cuando uno habla de una red equipotencial, a qué se refiere? A ver por ahí si alguien puede activar su micro o de repente por el chat para poder de repente poder indicarlo. A ver, por ahí, por favor. Muy bien, hemos visto por ahí en el chat que nos dice, pueden contestar, no hay ningún problema por el chat, o no sé si estará activo el micro. No sé, si no, en todo caso, por el chat básicamente entonces, que tiene una igual potencial, correcto. Muy bien, acá es que, ¿qué significa que tiene un igual potencial? Nosotros, bueno, para los que somos electricistas, o para los que hemos estudiado mecánica eléctrica, o para los que de repente tenemos conocimiento de la parte eléctrica, que no necesariamente puede ser ingeniero mecánico electricista, porque puede ser de otra área, pero puede estar involucrado en este tema, un poco recordar básicamente esto, la ley de Ohm. Entonces, la ley de Ohm, sabemos de que si nosotros tenemos un igual potencial o un igual voltaje, entonces si aumenta la corriente, la resistencia puede aumentar o disminuir, pero si nosotros tenemos un mismo voltaje y una misma resistencia, por más que aumente o disminuya la corriente, no nos va a afectar mucho. ¿Por qué? Hay acá algo muy importante que tener en cuenta. La corriente, ¿qué es lo que busca siempre? ¿El que tenga más oposición o el que menos oposición le presente? ¿Ustedes qué dicen? Para los que de repente están en el mundo de la parte eléctrica. ¿Qué es lo que busca siempre la corriente? ¿El que sea más conductivo o el que sea menos conductivo? El estimado que tenga, Enrique, menos menos. Estimado Enrique, ya está activado el audio. Espero bacán, que los gracias. Colegas lo utilicen bien, por favor. No lo activen si no están, bueno, no hagan otro ruido. Pero ya está activado el audio para que puedan interactuar, ingeniero Enrique. Gracias, gracias. Sí, sí, es que disculpen, pero soy un poco diferente porque a veces hay otros colegas y cada uno, como dice, tiene su estilo. En mi caso sí lo hago un poco participativo porque a veces al final quedan como 50 preguntas y hay gente que dice que quise preguntar y no me contestaron, ¿no? Entonces, mejor es, a medida que va avanzando, si hay alguna duda, no hay problema, y si de repente queda pendiente algo, igual ya en el curso que se va a llevar en 6 sesiones, ahí se puede aclarar más el tema, ¿no? Entonces, acá nosotros estamos viendo acá en el chat que es algo muy correcto, que es el que tiene menos resistencia. Entonces, si nosotros tenemos un igual potencial, entonces nosotros nos aseguramos a que cualquier falla busque al que tiene menor resistencia. ¿Y qué pasa si tu persona es el que tiene menor resistencia? ¿Por dónde va a ir? ¿Por el cable que está ahí o por tu persona? ¿Ustedes qué dicen? Va por la persona, por nuestra ¿correcto? Persona. Lógico. Entonces, si nosotros va por la persona o por el equipo, entonces eso es lo que a veces, muchas veces pasa cuando una instalación de puesta a tierra no está bien diseñada o no está bien. Miren, acá hay algo muy, muy, algo que pasa. Nosotros como ingenieros o de repente técnicos o proyectistas podemos hacer un diseño muy, muy bueno, pero ¿qué pasa? Viene de repente el peón o el operador y de repente no lo hace en forma correcta. Entonces, ahí hay que tener cuidado porque ahí puede presentar algún evento que finalmente puede ser que produzca que ese valor de resistencia no esté el adecuado porque no se hizo la instalación en forma correcta. Estaban todos los materiales, pero no se ejecutó en forma correcta. Entonces, acá hay algo muy importante que acá sí vamos un poco a discutir, no tanto discutir, sino que cada uno tiene un punto de vista diferente y eso es correcto, porque si no, no fuera mundo. Entonces, acá, cuando nosotros hablamos de una red equipotencial, acá hay que tener en cuenta dos cosas. Si ustedes ven acá en esta instalación o esta imagen, hay diferentes circuitos. Si nosotros nos ubicamos acá por donde está el puntero, esto se podría hacer la sala de máquinas. Esta puede ser la parte de comunicaciones y esta puede ser la parte de, en todo caso, podría ser la parte de justo
la parte donde están los equipos electrónicos. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros no vamos a la parte normativa, podemos decir que justo, y tiene toda la razón, nosotros debemos respetar lo que dice que toda la red de esta instalación debe tener un mismo equipotencia, correcto. Pero acá justo vienen los amigos electrónicos, los amigos informáticos, los amigos de repente de comunicaciones, y con toda razón, que si yo pongo acá un valor y yo pongo acá otro valor, acá sí cumplo, pero acá de repente no cumplo. Y aparte de eso, puedo poner un valor muy bajo, pero el tema que acá yo trabajo con frecuencias, que nosotros sabemos que en frecuencia a nivel de Perú somos 60. Si de repente hay alguien fuera de Perú, por ejemplo, acá en Ecuador son 50, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando es en telecomunicaciones o en parte informática, se trabaja con frecuencias más pequeñas o más altas, mayormente más altas, y son más sensibles. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, acá estás en un hospital y en el hospital te dice, disculpe, voy a instalar un tomógrafo? No, pero si mi red está con 5 ohmios. No, pero yo quiero que llegue a 1 ohmio y quiero solo la puesta a tierra. Solamente mi sistema de puesta a tierra para mí es equipo. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué harían ustedes? A ver, lo harían, algunos harían de repente, vamos a hacer como una trivia, algunos dirán, no, vamos a conectarlo todo el sistema, porque si no puede pasar algo. Otro dirá, lo hacemos en forma independiente. ¿Cuál de los dos podría tener la razón? Y si te dice todavía el fabricante, te dice, yo quiero una tierra independiente, porque si no, no te doy tu garantía y tu equipo te cuesta 50 millones de dólares. ¿Qué harían ahí en ese caso? Y tú eres el residente o tú eres de repente el técnico, supervisor de la obra y por ti tiene que pasar ese visto. ¿Qué harían ahí? ¿Cómo lo harían? Cuéntenme. ¿Qué opiniones habrían ahí? A ver, por ahí le escuchamos una pequeña trivia, una pequeña reflexión. ¿Qué harían ustedes? Todas las opiniones son respetadas, no hay ningún problema. Si están ahí, ¿no? A ver, cuénteme, si de repente tienen un poco de miedo, de repente contestar, pueden utilizar el chat, no hay problema. Ingeniero, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, le escuchamos, amigo. Ingeniero, bueno, a mi criterio, como se llama, dependería mucho de la norma, ¿no? De la norma y también dependiendo del lugar, ¿no? De la empresa, del grado de peligro que pueda existir, ¿no? Podría ser eso mi criterio, ingeniero. Ya, muy bien, gracias por su respuesta. Pero, ¿qué pasaría si te dice, disculpa, yo no te doy tu garantía y sin esa garantía se puede quemar inmediatamente el equipo y tu equipo cuesta 50 millones de dólares? Yo quiero una tierra para mi equipo nada más. Bueno, genial. Bueno, ahí sería, bueno, en ese caso, por el valor económico del activo, sería independientemente, porque sería mejor. Ya, hay un poco, ahí hay un tema, como vamos a ver más adelante, viene el tema de que nosotros, como profesionales, tanto técnicos o ingenieros, tenemos que ver justo lo que dice acá el amigo, criterio, ¿no? Porque a veces hay algunos supervisores, hay algunos de repente inspectores, que muchos se pegan a la parte teórica o muchos se pegan a la parte normativa, pero a veces hay que también tener criterio, ¿no? Porque finalmente, como dice, a veces hay que ceder, hay que un poco conciliar, ¿no? Entonces es un poco, por eso que viene como una regla, finalmente, más que de repente que norma, porque esto no está normal, o norma sí es una red equipotencial, es que lo ideal o lo normal que debería hacer es que cada sistema de tierras debe cerrar eléctricamente el circuito que le corresponde. Pero si viene un supervisor, debes tener tú un sistema que lo conecte a todos. Entonces, cuando ya se va el supervisor,
tú lo dejas para parte de comunicaciones, una puesta a tierra, parte lo que es fuerza, otra puesta a tierra, otro sistema de puesta a tierra, y parte de, por ejemplo, lo que es informática, otro sistema de puesta a tierra. ¿Por qué? Porque ahora hay un tema. La parte de equipos electrónicos ha aumentado bastante. Entonces, antes de repente era un poco ideal tener, por ejemplo, un sistema automático en un sistema comercial, en un sistema de una casa, pero ahora ya es en un edificio, ahora ya es más de repente normal, ¿no? Sí, justo miren, un poco volviendo a eso, ¿cuánto demoró para que de la lámpara incandescente pasara a una lámpara ahorradora? Hasta los concesionarios hacían campañas, las baterías hacían campañas. ¿Y cuánto ha demorado del LED desplazarlo al ahorrador? Ni 5 años. O sea, la tendencia de la parte electrónica está en todo. En la parte eléctrica un poco se ha resistido, se está un poco resistiendo, pero en la parte mecánica, en la parte de medicina y en todas las áreas, la parte electrónica está ahí presente, que nos hace más práctica la forma de vida, sí, pero nos trae también y nos valora también la onda fundamental, ¿no? Que es la de la corriente alterna. Ahí viene todo un tema, ¿no? Y ahí justo viene la parte normativa, justo lo que, ¿qué nos dice la parte normativa? Porque cuando nosotros vemos un diseño, tenemos que ver justo esto, lo primero, ¿no? Nosotros, la parte normativa nos dice que deben ser diseñados para asegurarse, ojo, cuando pasa algo o cuando sucede una falla a tierra. Los potenciales tanto del terreno como los conductores conectados al electrodo a tierra o los conductores expuestos, que estén dentro de los límites apropiados. Entonces, siempre nos dan una guía para poder nosotros hacer un cálculo forma correcto, ¿no? Entonces, nos va a poder solucionar problemas, sí, pero tenemos que finalmente ver lo primero que es los equipos, no, primero las personas. A veces hay algunas empresas o algunas instituciones que ven primero los equipos y las personas, pero si no hay las personas, los equipos se pueden comprar, las personas no. Y eso es justo lo que hemos pasado hace un par de años, ¿no? Tenías tu familiar que conversabas una semana y la siguiente semana ya no estaba. Entonces ahí hemos valorado un poco más la vida todos, ¿no? Entonces, a cuidarnos. Entonces, un poco desde ese punto de vista, o sea, primero es la persona y después los equipos, ¿no? Entonces, acá nosotros podemos ver algo muy importante, que esta norma, son antiguas, sí. Se va actualizando, sí. Hay una actualizada, por ejemplo, esta norma, donde te indica la medición de la resistencia a tierra, ¿no? Que es la IEEE 81, que hay otras actualizaciones, se van actualizando, sí. Una de las últimas ha sido el 2012, de ahí pueden haber más, sí, es cierto. Pero acá, si ustedes se dan cuenta, inicialmente le he puesto así un poco a propósito, que en el 1993 se llamaba Guía de Medición de Resistencia de Tierra, Impedancia de Tierra y Potencial de Superficie de Tierra. Pero miren cómo se llama ahí en el 2012, Guía para Medir la Resistividad Terrestre, la impedancia terrestre y los potenciales de la superficie terrestre de un sistema terrestre. O sea, todos nosotros lo que tenemos que hacer es, el objetivo principal de la puesta a tierra es que todas las corrientes peligrosas no vayan por los equipos ni por las personas, sino que sean casi referencial a tierra, casi referencial a un globo terráqueo, a la tierra que existe en el globo terráqueo. Y lo otro, si nosotros hablamos de una corriente, cuando ya esta corriente se presenta, normalmente son corriente que tiene una onda, que depende del tiempo. Por lo tanto, ya no es una resistencia, sino debería ser una impedancia. Ustedes saben de que una impedancia tiene una parte real y una parte imaginaria. Entonces, ahí nosotros tendríamos que decirle impedancia, pero como ya estamos un poco acostumbrados, le decimos resistencia. Pero realmente es impedancia lo que nosotros estamos midiendo. La parte imaginaria es bastante pequeña, pero a medida que aumenta la corriente, a medida que aumentan los equipos lineales y no lineales, comienza a aumentar esa parte imaginaria. ¿Por qué? Porque depende del tiempo. Corre en el tiempo. ¿Ya?
Acá también tenemos otra norma que normalmente a nivel internacional son aceptadas, son indicadas en todo el mundo. Te vas a México, aplican esta normativa, te vas a Chile, aplican esta normativa, estás en Perú, aplican esta normativa. Y justo acá en esta parte en la normativa, y justo vamos a hablar en este punto, cuando nos indica la guía de medición de puesta a tierra, no sé si alguien ha pasado que cuando hicieron la instalación, su edificación, había un área de tierra, pero al siguiente año el área de tierra era un bloque de cemento, porque era pista o era vereda, o de repente era un pequeño ya hasta con falso piso, hasta con acabado. ¿Qué hacían ahí? Cuénteme, si alguien ha tenido ahí la experiencia de hacer una medición cuando inicialmente era terreno bacán, pero al siguiente año o al medio año encontró que estaba todo bloque. O para suerte pusieron pista ahí en esa zona. ¿Qué hicieron cuando se les presentó ese caso? Cuéntenme. No se puede medir ahí. ¿O sí? Pero sí había una forma que no estaba normada, pero tampoco no estaba aceptada. Sí, no estaba tampoco permitido. ¿Con trapo húmedo? Exacto. Algunos ponían un trapo húmedo, ponían una plancha y un bloque, una platina, lo hacían en forma de 30 por 30 o 40 por 40, le ponían un trapo húmedo con harta sal y medía. Porque sí o sí venía la supervisión y tenías que tú presentar que estaba en forma correcta tu valor, ¿no? Pero ¿cómo hacías ahí? Entonces, mire, les comento, esta norma desde 1983 te indica que tú lo puedes hacer, así como tú mides tu puesta, tu corriente con una pinza. Acá también te indica que tú lo puedes hacer con una pinza que mide la resistencia a tierra. No lo digo yo, lo dice la norma, desde el 83 ya, imagínense. ¿Y por qué no lo han puesto en el código? No sé. Pero ya está esta norma internacional, entonces. Acá, esta sí está permitida. Y ahora ya hay equipos. Hasta antes de la pandemia ya estaban entrando los equipos chinos, porque ya habían equipos de repente americanos, europeos, como por ejemplo la marca Fluke y otras marcas más, pero ustedes saben la marca Fluke es una de las más conocidas, que utilizaba las pinzas que podían medir la tierra o la puesta a tierra sin necesidad de repente de que tengas que estar poniéndole ese trapo. No está permitido, no está prohibido, pero sí está normado. O sea, desde la IEEE 81. Y ahora ya estaban saliendo con equipos un poco más cómodos que eran los chinos, que ahorita nuevamente han comenzado a producir, que estaban 1000, 1500, una pinza siempre, pinza que medía. Sí, miren, si nosotros sabemos, aplicando la ley de Ohm, a esa pinza normal le ponen ahí un toroide, mide la corriente, mide la resistencia, mide el voltaje, indirectamente mide la corriente. Si con ese mismo principio lo hacían, pero ahora ya no miden la resistencia, no miden voltaje, corriente, en forma indirecta, mide la resistencia. Entonces sí hay esa forma de poder hacerlo. Y no lo digo yo, está desde esta norma, desde la IEEE estándar 81. Desde el 83, ahora está más actualizada, todavía más todavía. Y eso no le ha restringido, no solamente en baja tensión, está también en media y alta tensión, porque esta norma está aplicada para todos los niveles de voltaje, no solamente para baja. Entonces, sí hay esa norma. De ahí viene otra, por ejemplo, en lo que es la parte de instalaciones domiciliarias, comerciales e industriales, que es la que se practica para lo que es la parte, cómo se instala esas puestas a tierra. Entonces, es un poco lo vamos a ir viendo también ahí en el curso a medida que vamos avanzando. No sé si hasta ahí, señores, alguna pregunta, no sé. ¿Alguna pregunta, señores? ¿Ninguna? Muy bien, muchas gracias. Entonces, seguimos. Ahora hay otra norma que justo viene la guía de seguridad de herramientas. Y esta es un poco más aplicada para lo que es en
media y alta tensión, pero también se incluye algo en la parte de lo que es la parte de baja tensión. ¿Por qué? Porque ahí te indica algunas cosas que finalmente ahora ya se están un poco aplicando a lo que es en baja tensión. Y hay otras normas, por ejemplo, en parte de la IEEE 141, la NFPA 70-1989, y otra norma que justo para lo que son la parte electrónica, justo la otra vez estuvimos conversando con un amigo que era electrónico, que estuvimos ahí en un curso y él estaba haciendo un data center, y ¿qué pasaba? El supervisor, que era un ingeniero de Lima, le había dicho que en esta norma decía que sí o sí debe estar todo aterrado, todo enmayado, todo. Comenzamos a verla la norma y no estaba por ningún lugar, pero le había dicho esta norma, ¿no? Entonces, que había una compatibilidad electromagnética, que tenía que separarlo un metro, hasta que era todo un tema. Entonces, ahí te indica qué cosa de repente considerar, porque ustedes saben de que la inducción, gracias a la inducción está la corriente alterna, gracias a la inducción están las máquinas eléctricas, pero por la inducción también se meten ondas y malogran los sistemas electrónicos. Así como los electrónicos malogran la parte eléctrica, igual lo eléctrico malogra la parte electrónica. Entonces ahí hay una, por ejemplo, ahora, imagínense, antes lo de las bandejas era solamente parte industrial, ¿correcto? Pero ahora si nosotros nos vamos a lo que es la parte de un centro comercial, de los que hay en la zona, Macro, por ejemplo, o Totus, podemos ver bandejas que ya se utilizan en centros comerciales. Antes no, antes era de repente solamente en parte industrial. Entonces van cambiando la forma de cómo se hacen las instalaciones. Entonces, la parte, como acá un amigo, acá el amigo Torres nos dice, ¿cuál es la norma de mantenimiento del sistema de puesta a tierra? Vamos a ver un poco el tema, eso también en el curso, pero les comento que hay una norma que no la ha sacado ni el Ministerio de Energía y Minas, ni el Reglamento Nacional de Edificaciones, lo ha sacado el Ministerio de Salud, el MINSA, para lo que es el mantenimiento de la puesta a tierra en hospitales. Ya que eso también lo vamos a hablar, o sea, lo raro es un poco que hay para esa parte, ¿eh? Y justo acá lo que es la parte de la norma de la IEEE 81, la 2013, que ya está vigente, ahí también te habla bastante, en forma general de todos los sistemas. Pero a nivel de Perú, una de mantenimiento es la que les comento, ¿no? A nivel de nivel grado hospitalario, ¿no? Ahí te indica todos los materiales, bastante interesante, ¿no? Entonces, la IEEE 81, la IEEE 80, son básicas para todos los sistemas, solo que a veces nos centramos en que solamente nos centramos en lo que es la parte de media y alta tensión. ¿Pero qué pasa? ¿Dónde está la media? Consulta, ingeniero. En la parte de baja también. Sí, le escuchamos. ¿Cuántas puestas a tierras son recomendables, es decir, en una institución educativa? No, va a depender de qué vas a proteger. Por ejemplo, si tú, lo que el código justo de acá te habla, no te dice la cantidad, te dice el valor máximo, que justo acá estamos hablando, un poco adelantando lo que el amigo está consultando. Nosotros tenemos dos códigos, el código de utilización y el código de suministro a nivel de todo lo que es la norma a nivel de Perú. Aparte, las normas técnicas peruanas que acá también vamos a ver que si uno entra, tiene un precio y aparte de eso, que ni se aplica. Ahí dice no obligatorio, o sea, te cobra, compra la norma y te dice no obligatorio. Justo viene a su pregunta el amigo, nos dice cuántas puestas a tierra debe ir en una institución o en una edificación o una instalación. Primero tú tienes que responder esto, justo lo que dice en la sección de utilización, en la sección 60. En la sección 60, en la parte del artículo 712 nos dice que máximo debe ser 25, máximo debe ser 25. Eso es cuando es una instalación en forma general, o sea, por ejemplo, pues quieres proteger tu pequeña electrobomba o de repente
Así en forma general, de repente un toma corriente, algo, ¿no? De una instalación en forma general. Pero ¿qué pasa si tú tienes, justo en tu instalación, en tu institución educativa, tienes tu sala de tecnologías de información, tu sala de TICs, donde hay tus máquinas? ¿Ahí qué tienen que hacer? Ahí, dependiendo del tipo de máquina y dependiendo de tus equipos, de cantidad de tus equipos electrónicos, ahí ya, este valor ya tú tienes que bajarlo. ¿Para qué? Para que tus equipos, los equipos electrónicos, tú vas allá al fabricante, te dice que debe ser 10 o 15, entonces ahí te dice, entonces si yo con una no llego a 10 a 15, entonces le pongo 2 o 3, dependiendo del tipo de terreno. Y justo ahí viene algo muy importante que de repente no se toma en cuenta en instalaciones en baja tensión, que normalmente dices, voy a hacer una, le pongo, uy, no, está muy, muy alto, voy a hacer otra, le pongo otro, y finalmente me creo una malla de tierras y al finalmente a la justa llego a 15, con 6 puestas a tierra. ¿Está correcto llegar a 15 con 6? No lo veo así. ¿Por qué? Porque justo ahí viene el tema de que nosotros, y muchas veces, y eso lo he conversado con algunos amigos, colegas y algunos técnicos también, que no respetamos esto. No respetamos esto, justo lo que nos dice acá. Ojo, esto no es porque de repente querramos nosotros. O sea, no el código, ni de repente nosotros profesionales indicar. Esto ya hay un estudio que los especialistas físicos o especialistas en lo que la parte de inducción han hecho. ¿Ya? Entonces, un poco me adelanté a esto, pero ahora sí no sé si con eso quedó un poco la pregunta resuelta. ¿Sí? ¿Le escucho? Muy bien, entonces, volviendo a la parte normativa. Estamos en la parte primero internacional, de la parte nacional, que tenemos justo la norma técnica peruana, la NTP. Esto normalmente hace unos años estaba justo estas normas que justo salieron todas casi a un mismo año y en un mismo mes, las cuatro últimas, estaba ahí el organismo que era el INDECOP. Después en el 2014 ya ha entrado lo que es el INACAL, que ahora ya está vigente, y ahora el INACAL tiene lo que es la parte, de metrología, ¿no? Entonces, esto también igual lo vamos a ir desarrollando más a detalle, pero algunas cosas, como le decía, nosotros entramos a el INACAL y esta norma, algunas te dicen no, es obligatoria. Entonces, tú la puedes comprar, sí, pero si no es obligatoria, no habría razón de ser, ¿no? De ahí vienen justo los dos códigos. En lo que es del medidor para adentro, que es el tema de lo que es instalaciones interiores, que es lo que nosotros tenemos acceso, porque del medidor para afuera, no por lo que yo lo diga, sino porque ya hay una ley de concesiones eléctricas que salió en 1992, y de ahí salió su reglamento, en adelante nos dice que nosotros no podemos tocar ni el cable de la acometida, porque si no, viene el concesionario y te pone multa. ¿Ya? Esas son las dos normas que de repente más la conocemos, pero esa está en la ley de concesiones, ¿no? Que si no paga 2 meses, al siguiente día viene y te corta la energía, cualquier concesionario. Y esa se ha copiado ahora todos los operadores también de telecomunicaciones, los de agua, todos. Pero esa salió en la ley de concesiones de ley. Entonces, nosotros nos regimos ya a partir de este 2000 para adelante en códigos. Antes había códigos por tomos, pero ahorita estamos códigos por el nivel de tensión, que es su utilización y el de suministro. El de utilización, como les comento, es del medidor para adentro. Sea el nivel que puedas utilizar, 220, 380, 440, pero es del medidor para adentro. Tú puedes tener el acceso, sí. Tú puedes manipularlo, sí. Tú puedes de repente mover tus instalaciones del medidor para adentro, sí, no habría ningún problema. Entonces, ahí hablamos de lo que es en baja tensión. Acá hay dos archivos, miran, ¿por qué hay dos archivos? Es que justo nosotros a veces, especialmente para los que recién están haciendo sus pininos, se puede decir, o de repente para algunos que no son de la especialidad, hay el código
y hay el manual del código. Entonces, en el manual del código te habla algunos términos que de repente en el otro te deja un poco algunas dudas. Entonces, tú puedes entrar a lo que es el código y también puedes irlo leyendo lo que es el manual de utilización. El gran problema de este código es que ya cumplió su, ya se cumplió su quino. Disculpen que les diga así en términos un poco juveniles, pero ya cumplió más de 15 años vigente, porque el, este código es del 2006. Imagínense, estamos en el 2022. 16 años tiene, o sea, no ha sido actualizado. No sé qué estarán esperando las autoridades del, de, del ministerio, que no se actualiza todavía. Ojalá en algún momento lo utilice, lo actualice. Y ya debe ser. Ya, ya debe estar ya, porque hay varios materiales que han aparecido, hay varias cosas que se han mejorado, pero no se puede de repente aplicar y a veces en lo que sufren a veces son los residentes con los supervisores, que a veces se tienen el tema de que yo entiendo una cosa, yo entiendo otra cosa, pero finalmente me voy al código. No, el código no está vigente. Entonces un poco viene el problema de que por no estar actualizado un poco nos creamos los conflictos. ¿Ya? ¿Sí? ¿Alguien por ahí quería hacer alguna consulta? Sí, ¿le escuchamos? Bueno, entonces dentro de este código está separado por secciones. En la sección 60 habla todo lo que es la parte de puesta a tierra. Y justo en la sección 60, en el artículo 712, nos dice que hay puesta a tierra y enlace equipotencial. Y en 712 nos dice que la puesta a tierra con solo electrodo deberá tener una resistencia que no exceda de 25 ohmios. Ya, entonces, acá nosotros tenemos, y me dirán, ¿y cómo se entiende esto? Que debe ser utilizado un electrodo adicional conectado en paralelo a una distancia de no menor. Poco adelantando, lo que vamos a ver en el curso es lo siguiente. Nosotros tenemos acá, un poco, acá si hay amigos electrónicos o especialistas, tenemos acá una varilla, tenemos acá esta varilla de 2,40 metros, es una varilla vertical. Entonces, nosotros sabemos que normalmente le hacemos el pozo, o le ponemos material 2 metros, entonces 2 metros acá. Ya. Entonces, ¿qué más? Tenemos también, para lo que he instalado, acá nosotros tenemos, siempre hacemos de un metro. Entonces, ¿qué pasa acá? Acá hay un análisis por inducción. Por inducción, nosotros sabemos que esto se induce corrientes. Acá un metro, y acá un metro, acá un metro, y acá un metro. En total, si yo pongo acá otra varilla, debe ser a un metro y a otro metro. ¿Para qué? Para que me sume 1 más 1 y acá están los 2 metros. En otra normativa, por ejemplo, en la NEC, que es americana, no te dice 2 metros. Te dice 2,5 metros. Porque te lo toma toda la varilla. Acá nosotros lo indicamos al menos a nivel de Perú 2 metros como mínimo. ¿Y qué pasa si yo lo pongo acá? Ah, hay una inducción, pues. Ya no se cumple la ley de paralelo cuando nosotros llevamos circuitos, que acá había 2 y acá había 2, y cuando había 2, si eran 2 iguales, siempre el resultado era la mitad, que era 1, ¿no? O si era 4, la mitad era 2. Entonces, no se cumple porque no cumplimos esto. Y aparte de eso, nosotros esto se cumple cuando son solamente equipos o elementos resistivos. Y acá no hablamos de un elemento resistivo, sino hablamos de una Z, que es una impedancia. Por eso que algunos, tengo acá 28, le pongo otro, me baja a 20. Pero ¿por qué? Si yo estudié, me enseñó, y tengo, me he sacado hasta 18 en circuitos, y 28 debería ser 14. Es que no es R, es Z. Es Z, por lo tanto, si es Z, ya no se cumple que es solamente la parte resistiva. ¿Comprende? Y aparte de eso, aparte que hay una inducción acá que ni se cumple, a veces he visto que lo ponen a menos de 1 metro, hasta que ahí es donde comienzan a hacer prácticamente
tranquilamente hubieran hecho una pequeña malla, porque le ponen una acá, le ponen otra, le ponen otra, le ponen otra, cuatro, hasta que, y finalmente, ¿cuánto tiene el presupuesto? Para dos. Finalmente salieron perdiendo. Entonces, un poco eso hay que tener cuidado, ¿ya? Muy bien, hasta ahí preguntas, señores participantes. Muy bien, entonces seguimos con el tema de la parte de la sección. Acá hay algo muy importante que tener en cuenta, que el diferencial no reemplaza a la puesta a tierra. No reemplaza. Algunos piensan que poniéndolo en diferencial ya se reemplazó a la puesta a tierra o al pozo a tierra, y eso no es correcto. ¿Ya? Nosotros sabemos que a nivel de Perú, bueno, específicamente en la mayoría de provincias, porque todavía en Lima todavía hay algunos lugares donde es 220 en delta, ¿no? Entonces ahí no necesita neutro. Pero la mayoría de instalaciones ahora a nivel de Perú son 380. Entonces 380, 220, entonces sí necesita un neutro. Entonces el neutro lo comparamos con la tierra y trata de equilibrarse, y finalmente cuando hay una falla tierra va a circular por el elemento que tiene menor resistencia. ¿Ya? Muy bien. Entonces acá nosotros seguimos hablando, y justo acá viene un tema, y acá viene toda una polémica. No sé si a alguien por ahí les ha pasado. Ingeniero, una consulta. Sí, dígame. ¿Por qué el neutro de una casa tú lo conectas, la tierra de una de un domicilio lo conectas a la barra, a la del tablero, y en baja tensión lo conectas al neutro? Para tratar de justo ver el tema de la equipotencialidad de voltaje. No. Porque, ¿qué pasa? A veces, más que proteger, es ver el tema de que la corriente busca siempre el nivel del que tiene menor resistencia. Y al que tiene mayor resistencia no le va a pasar nada. El que tiene menor resistencia, entonces, trata de equilibrar. Pero ese es un poco para proteger un poco más también a todo el sistema del concesionario, pero también de pasada a tu instalación. ¿Por qué? Porque puede haber una falla de desequilibrio en tus líneas, que puede subirte tu sistema, que es el más peligroso, sube el voltaje y todo tu sistema se sube de 220 a 380. Se corre, ¿no? Pero algunas veces hay también una subvoltaje. Cuando hay un subvoltaje, ahí normal, pero igual. Más peligroso es cuando se sube, ¿no? Ese neutro pasa a línea viva y te corre todo el sistema y te malogró todo el sistema. Entonces, si te corre de línea neutro a línea viva, entra la tierra con el diferencial, tiene que también tener diferencial, porque no solamente la tierra, detecta el diferencial con una pequeña variación de corriente más de 30 miliamperios y ¡pum!, se desactivó el diferencial y se apagó toda tu instalación eléctrica de esa instalación, que puede ser una vivienda, puede ser un pequeño centro comercial o un pequeño comercio. Porque ya una instalación a nivel industrial, o de repente a nivel ya de un centro comercial de mayor tamaño, o una edificación de un sistema terciario, ya tiene otro sistema, ¿no?, de protección, que ya son más sofisticados, ¿no?, más sensibles a través de relés, a través de sensores, ¿no? Muy bien. Acá hay algo que tener en cuenta, señores, no sé si les ha pasado. ¿Te ha pasado? No sé si les ha pasado, ¿qué pasa? Miren, si ustedes vemos acá la regla en la sección 60, en la tabla 17, nos dice que de 100 amperios o menos el cable es 10 milímetros. ¿Qué pasa? Si tú estás en una instalación que puede ser una galería, o puede ser una pequeña galería, o puede ser una institución educativa, que finalmente tu interruptor llega a lo mucho, con tu conductor llegas a lo mucho a 6 milímetros, o sea, llegas a un promedio de 40, 50 amperios. Pero tú sí o sí tienes que utilizar 10 milímetros. Entonces ahí viene un poco el tema del criterio del supervisor, porque a veces la otra vez me tocó justo
apoyar ahí a un amigo, a un técnico que lo estaba levantando en peso al supervisor, pero menos mal al final lo hicimos entender, conciliamos ambas partes y llegamos a un buen acuerdo. ¿Cómo así? Que él quería que le ponga 10 milímetros en toda la instalación interior también. Digo, es imposible, pues ¿cómo vas a poner 10 milímetros? No, no, así está el código, acá está. Sí, está correcto. Entonces, ¿lo puede entender así? Sí, lo puede entender así el supervisor o el inspector. Entonces, ¿por qué? Porque finalmente acá a nivel de Perú nos faltó copiar la norma que justo acá en Procobre Chile se aplica. 50, 60 debe ser igual al conductor de mayor sección, porque lo lógico, o sea, tú, ¿qué vas a proteger? ¿Más de lo que te dice tu conductor de mayor de sección? No. Si tu conductor de mayor sección es 6 milímetros, que soporta un promedio de 50, 60 amperios, ya más corriente no va a haber. Pues, ¿dónde va a haber más corriente? Si ya tú le has hecho todos los cálculos, todo, con todas las de la ley. Entonces, eso te indica en Procobre Chile, por ejemplo. Pero acá no, acá nos quedamos hasta 100. Acá hemos agarrado de 100, entonces un poco vino la norma de que sí o sí tenía que aplicarse. Entonces nosotros conciliamos en que sí se iba a aplicar en 10 milímetros, pero era del pozo al tablero. Todas las llegadas del pozo al tablero y de las cables subalimentadores también, todo era 10 milímetros. Pero del tablero para adentro sí le poníamos de acuerdo a la sección del conductor de mayor sección, ¿no? Si era 6, 6, si era 4, 4. Tira 2.5, 2.5. Entonces al final se concilió, se llegó a un acuerdo, se llevó la otra norma, mira, acá está la otra norma, sí, pero eso no lo indica así, de un poco ahí tratando, imagínate, mira, tiene que destruir toda la instalación, entonces el código no te dice que debes considerar solamente, no te dice que debes considerar el cable, dos líneas más tierra, porque eso no te dice el código, te dice solamente tu alimentador, o sea, un poco ya tratando de conciliar por ahí y finalmente se dio. Entonces, un poco te deja ahí abierto, ¿no? Entonces, te deja un poco ahí abierto porque te lo deja así, ¿no? La norma. ¿No? Entonces, hubo también otro que también fuimos con un amigo inspector, ahí sí también, que fue la muerte. Me acuerdo que el operador no le había pagado y el operador nos datea que había puesto, que hizo, fue el maestro, fue bueno, o sea, que fue bueno, pero engañando. Había puesto 10 milímetros, le había hecho un empalme, le había puesto 2 milímetros, con tubo, subida, 10 milímetros, entonces le digo, a ver, por favor, hay que destaparlo. No, que ¿para qué lo debes destapar? Destapamos y vimos todo eso, plum. No lo aceptó la obra, le puso una multa, y lo levantó en peso ahí. Salió más perdiendo que no le había pagado al operador, que le había hecho trabajar 5 días y solamente le había pagado 3. Entonces, hay de todo. Hay de todo, ¿no? Entonces, acá nosotros podemos ir viendo algo muy importante con un ejemplo práctico que es, y acá sí se entiende un poco más a detalle lo que es la parte de una red equipotencial. Entonces, la red equipotencial es la que, como ustedes pueden ver, si es que no hay este sistema de protección, que es del cable de color verde, va por la persona, va por el equipo. Entonces, la corriente, en vez de circular por ese elemento que tiene menor resistencia, porque ustedes saben que la persona tiene una resistencia, y esa resistencia va a depender del estado de ánimo, va a depender si eres hombre, si eres mujer, si estás triste, si estás deprimido, ¿ya? Si eres alto, si eres gordo, o sea, así es. Entonces, ahí hay que tener cuidado, ¿no? Entonces, a medida que estés más deprimido, tu resistencia baja. O salgas de repente de la ducha, todo húmedo, hasta que agarras un cable y ya no la cuenta. Entonces, ahí hay que tener cuidado. Entonces, acá nosotros podemos ver que el enlace de tierra equipotencial es que finalmente todos los niveles de voltaje sean en todo el sistema a un único voltaje, ¿no? ¿Para qué? Porque a la hora de que pasa la corriente, como todo está a un mismo nivel de voltaje, pasa una corriente y está con un valor bastante bajo, va a seguir circulando y se va a circuito que presenta menos oposición, que en este caso es la tierra, ¿no? Y acá justo viene lo que estaba comentando el amigo, ¿no? O sea, ¿y qué pasa
Ah, es que acá justo viene la barra. Y justo acá viene nosotros, como peruanos que somos, aceptamos los dos sistemas, Delta Estrella. Entonces, justo ahí viene el tema, ¿por qué voy a proteger con un diferencial a un sistema Delta? Pero el tema es que tú no sabes, si tú no sabes de repente si es que hay una diferencia de corriente y de repente si tú sabes que es sistema Delta, entonces no habría razón de ponerle un diferencial. No, por eso que si ustedes se dan cuenta de los tableros, esos especialmente de los de engrampe, los de color negro, esos que se utilizan mucho en instituciones, tanto educativas, comerciales, industriales, que ahora ya se han dejado de usar, no tenía la opción de ponerle un diferencial porque no era lo lógico ponerle un diferencial. Pero ahora como estamos en 380, sí es correcto. ¿Por qué? Porque ahí te diferencia una corriente. Ya, ahí sí te diferencia una variación, ¿no? Como dice el diferencial, ¿no? Muy bien. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Ojo, pero acá hay algo muy importante. También la compatibilidad electromagnética. Ahora ustedes saben de que por la humedad, por las cargas electrostáticas, aparece lo que es la electricidad estática. Y por ejemplo, en un grifo, en una estación de gas, hay corrientes estáticas que esas sí o sí tienes que tú analizarlas y tú tienes que poner una tierra bastante baja. ¿Por qué? Porque si hay una pequeña chispa, ya no la cuenta. Sale mañana en el norteño. Ya no la cuenta, pues. Porque se carga electrostáticamente, ¿no? Es instantánea, sí. Y justo de ahí viene el tema, por ejemplo, que en algunas zonas del país hay tormentas eléctricas, se cargan electrostáticamente y justo viene lo que es la tormenta eléctrica, viene lo que son los rayos, los pararrayos. ¿Ya? Y esto es un tema bastante interesante también. Y acá como es, ¿no? Los que de repente hemos instalado, de repente hemos hecho algún diseño. No hay norma técnica peruana, no, pero hay la NTC, que siempre se utiliza y le he visto, porque hasta ahorita no sale una norma de rayo acá, y siendo una zona donde hay bastante tormenta. Y utilizamos la NTC, que es la norma técnica colombiana. ¿Ya? Entonces es un poco, habiendo personas que pueden aplicar, pueden dedicarse, sí, pero finalmente no han sacado hasta el momento una norma en el código o una norma técnica peruana que evite lo que es la parte de lo que es la parte de lo que es rayos, ¿no? Y ahí ustedes pueden ver, ¿no? Nosotros somos a nivel de Perú, utilizamos todos los voltajes. La ISE, la NEMA, y un poco en lo que es en baja tensión, utilizamos de todas las normas. Ya, entonces, y ahí viene el problema, ¿no? Ya en lo que es en media alta, sí ya está reglamentado, ya está. ¿Cuándo han visto de repente que había un accidente en alta tensión? En media sí hay, pero de repente por mala maniobra, ¿no? Pero en baja tensión hay a cada rato. Si no, imagínense hace un par de años que por no tener puesta tierra y no tener diferencial, dos jóvenes murieron de un centro comercial. ¿Cómo le dieron licencia de construcción, de funcionamiento, de instalación eléctrica si no tenía diferencial y no tenía puesta tierra? ¿Cómo? No sabemos. Pero ustedes ya saben, estamos en Perú y eso ya habla mucho de nosotros. Muy bien. De ahí viene lo que es la parte de suministro. Y acá viene, ¿por qué lo menciona el suministro? Porque ahí también habla de baja tensión. Pero habla de baja tensión, pero en lo que son redes. Entonces hay algunos ingenieros, supervisores, residentes, que nos dicen, no, 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 el código te dice que debe ser 5 ohmios. Correcto, sí te dice que debe ser 5 ohmios. Pero no te dice la otra parte, que eso te dice en el código de suministro. El código de suministro, que son redes que son de medidor para afuera, sí te dice que debes poner y debes tener hasta sistemas con 5 ohmios. El de utilización te dice como máximo 25 ohmios. El de suministro también, pero el de utilización no te indica otro valor más bajo que el de 25, no te dice otro valor. Pero acá sí, en el suministro sí, ya ahorita lo vamos a ver. Bueno, estos son los niveles de voltaje en baja tensión, 380, 220, 440, 220, ¿no? Los niveles de tensión, si ustedes se dan cuenta, ya en lo que es en media,
desde el suministro en el 2011 ya no está permitido el voltaje de 10 kilovoltios, ¿no? Bueno, pero ese es otro tema, ¿no? Entonces, acá vamos un poco a lo que les comentaba, y justo acá dice 5 o 6 ohmios, ¿no? Sí, sí te dice. Entonces, sí, he visto algunos colegas que justo la otra vez me llamaron, ingeniero, mire, que me dicen que en el código dice 6 ohmios y 10 ohmios. Digo, sí está correcto lo que te está aplicando, pero no el de utilización, sino el de suministro. No, pero estoy en un centro comercial. No, pues, debe decirle que es 25. Y de repente debe aplicarte otra norma internacional, pero la nacional no te dice 6 ohmios ni 10, sino es redes, esa es otra cosa. Tú estás interior. Ya, entonces es un poco el tema, ¿no? Entonces acá nosotros podemos ir viendo que en este caso, ustedes saben, los sistemas de baja tensión con neutro, con múltiples puestas a tierra, te dice los siguientes valores, ¿no? En centro urbano o rural, 6 ohmios, y en localidades aisladas o rurales, 10 ohmios, ¿no? Muy bien, ¿hasta ahí alguna pregunta, señores, jóvenes participantes? Cuéntenme. Hola, hola, ingeniero. Sí, le escucho. McDonald's, sí, correcto, hasta aquí es donde fue el acontecimiento, sí, sí. Le escuchamos, amigo. Sí, ingeniero, una consultita era acerca del mantenimiento de estos sistemas de puesta de baja tensión. ¿Qué tipo de mantenimiento se recomienda y qué técnicas se debe hacer de técnicas de mantenimiento y el periodo, ingeniero? Bueno, a ver, acá hay un tema muy importante que hay que verlo, bueno, un poco adelantándonos. Primero tendrías que ver qué tipo de materiales han utilizado en esa puesta a tierra o en ese sistema de puesta a tierra. Ese es lo primero que tienes que ver. Segundo, tienes que ver si es que mínimamente han dejado su protocolo de puesta a tierra para donde te indique qué valor como máximo ha tenido. Y segundo, tienes que ver qué tipo de instalación es. En función a todos esos criterios, ahí recién le vas a ver y darle su mantenimiento. Porque a veces hay algunas personas que se emocionan, van, dan mantenimiento, y al final salen perdiendo, porque dicen, no, yo he querido 10 ohmios, hasta que estaba en 25. Hasta para que lo bajes, hasta que tenía que hacer doble puesta a tierra, y al final te daban solamente para que le pongas solamente las reactives. Ya, entonces, ahí tendría que ver qué tipo de valor es, cuánto tiempo tiene, y en dónde, para qué sistema está recomendado. Y ahí justo también viene toda una normativa. Por ejemplo, antes había una normativa que en otros países hay, pero acá no se aplica. Sí estaba la normativa, pero finalmente salió de vigencia, que era la certificación, crear técnicos o profesionales certificados. Así como hay en el gas, acá también habían creado una norma en lo que es la parte eléctrica. Pero de allí se quedó sin efecto ya. Básicamente lo que es edificaciones, estamos hablando de vivienda, de edificios multifamiliares y edificaciones para uso de familia, ¿no? Porque si tú tienes una pequeña galería donde a veces solamente son puestos pequeños, ahí sí te agarra, te viene INDECI, te viene Defensa Civil, te vienen todos. Pero a veces de repente ni operas en la noche, de repente no estás ni todo el día. Pero a veces en los edificios multifamiliares no hay la norma que... Y ahí hay más gente y ahí hay de repente diferentes personas que no conocen nada de electricidad, pero ahí no se aplican las inspecciones muchas veces. ¿Por qué? Porque justo falta la parte de actualización del código. Porque en el código no te indica. Te indica solamente de lugares públicos. ¿Ya? O de edificaciones. De, por ejemplo, hospitales, sector básicamente terciario, ¿no? O comercial, ¿no? ¿Ya? Acá justo estaba viendo un poco el tema de la parte normativa. Como le digo, eso un poco más adelante vamos a verlo, pero básicamente tenía que ver primero qué tipo de instalación es, cuánto de valor como máximo necesitas, y segundo, cuánto tiempo tiene tu puesta a tierra. Y lo otro es en qué zona estás también. Por ejemplo, si estás en un desierto donde nunca le vas a dar mantenimiento, no le pongas un elemento, por ejemplo, como la ventonita, porque ahí la ventonita se reseca y no llueve,
por ejemplo, desierto de por ejemplo, que vas de camino Chiclayo-Piura, y no llueve nunca. Pongas ahí una puesta a tierra, que se va a resecar. Si te vas todos los días y le echas agua al mes, una vez, magnífico. Pero si nunca te vas y te vas a medio año o el año, no es lógico utilizar ese material. Entonces tendrías que ver dónde es. O de repente está cerca de una zona de playa y le pones varilla de copper, güey. Que esa no te recomiendo, porque finalmente a medio año o antes del año ya no hay esa varilla ya. Entonces ahí hay que tener otro tema. Entonces tendrías que ver en la medición que han hecho. Si no has hecho, tienes que primero hacer una inspección, ¿no? Una previa inspección. Lo primero es una inspección, ¿no? Al lugar donde estás. ¿Qué es lo que está protegiendo, básicamente? ¿Ya? Eso es. Muy bien, a ver, amigo, y a los tiempos, amigo Ágreda, a ver, amigo y colega, Ágreda Suyón. Colega, buenas noches, gusto de escucharlo. Igual también, un gustazo. Una consulta, estimado. ¿Qué tal? La consulta, el cemento conductivo es recomendable más que la bentonita. Ahí viene otro tema, depende qué es lo que quieres. ¿Por qué? Si tú, y ahí justo viene otro tema en el tema del tipo de tratamiento. O sea, ¿qué pasa? Tú dices, primero tienes que ver la ficha técnica y tienes que ver qué es lo que tú vas a querer hacer con tu puesta a tierra. Si, por ejemplo, tú quieres para un sistema de un sistema de data center, por ejemplo, un sistema de repente de cómputo. No, para un sistema de distribución. Por eso mismo. O sea, ahí justo viene el tema. Si viene para un sistema de distribución y que sea libre de mantenimiento, sí. Por ejemplo, en un lugar que no es muy accesible y de repente no se va a estar viendo ese tema de repente 3 meses, 6 meses. Sí, ahí sí es correcto. Pero si tú vas a estar en una zona donde tú hay bastante humedad, es una zona de repente, zona de cultivo, no lo veo razonable finalmente ponerle, salvo a que sea de repente ya un pequeño patio de llaves, ya es otra cosa, ¿no? Ya es otro tema, ahí sí ya es otro nivel. ¿Por qué? Porque ahí lo haces ya desde sus cimientos, ahí haces desde su estudio de suelos, ahí haces desde su estudio topográfico, haces los cimientos, todo, o sea, va todo desde cero. Pero si es que ya va en el camino, hay que analizarlo, nada más. No es que de repente esté bien o esté mal, sino hay que analizarlo, ¿no? Y ecológicamente. Miren, ahora el tema de los cemento conductivo, tendrías que ver que el fabricante te garantice cero contaminación, que sea inocuo, que sea higroscópico. ¿Ya? Que sea no contaminante. ¿Ya? O sea, el fabricante tendría que darte el certificado. Si no te lo da, entonces te estás corriendo el riesgo que puede contaminarte el ambiente. Ya, conforme. Claro, o sea, básicamente ahí hay que trabajar con la ficha del fabricante. ¿Por qué? Porque ahí entra un poco la parte de la relación. Relación 3-1, 2-1, porque ya uno no puede hacerlo como de repente lo hace con el torgel o con la bentonita, ¿no? Dice, no, entras una medida, otra medida. Entonces acá no, acá sí ya entra una relación, ¿no? Como cuando haces una base, cuando haces un cimiento, cuando haces un solado ya, o un cimiento, ¿no? Entonces ya entra relación, ya. Mira, échale 2 de agua, échale un cantidad de porcentaje, ¿no? Entonces, cantidad de kilos. Entonces, eso te lo da ya el fabricante, porque ahora hay cemento conductivo de todo tipo. De todo tipo. Ahora ya si tú hasta vas a, por ejemplo, a Sodimac, sales con tu bolsa de cemento conductivo. Dime, y cuando se hacen las mediciones,
se tendría que esperar algún tiempo prudencial, algunos días prudencial, para que ese pozo a tierra pueda emitir o se pueda medir, pues se pueda obtener una medición adecuada, un valor adecuado. Va a depender el tipo de zona donde estás. Por ejemplo, estás en una zona donde hace calor, al día siguiente, no más o en la tarde, ¿no? Una zona húmeda, ahí sí tienes que esperar un poco. O estás en una zona de calor, pero estás en época de lluvia. O sea, va a depender en qué condiciones ambientales está. ¿Por qué? Porque a veces te toca de repente, por ejemplo, te ha salido tu trabajo de hacer 50 pozos a tierra y justo te lo dan en época de lluvia. Tú no dices, no quiero hacer. En la vida, pues, te pones a hacerla. Entonces, tienes que esperar a que deje llover un poquito y le haces la medición. Ahí viene un tema muy importante, que eso se va a ver más adelante, que es la compactación. Porque, ¿qué pasa? A veces, como les comento, o sea, tú puedes hacer un buen diseño, no hay problema. Tú está bacán, la capa, la cantidad, la dosificación, todo bien bacán. Pero, ¿qué pasa si por ahí hay un operador o de repente alguien que se distrae y en vez de echarle la dosis correcta, le hace más tierra y ya no le echa de repente el producto que forma correcta la dosis? O lo otro, de repente no lo compacta bien. O lo otro, que de repente por quererse ahorrar tiempo, porque tenía que ser 50, pero como estaba haciendo otras actividades, no, 10 en el día y estaba haciendo otras actividades y justo ya son las 4 de la tarde y va recién en 3 y le quedan 7 por hacerlo y comienzan no a hacerlo así, sino a clavarlo porque se ha dado eso. Y tú te das cuenta cuando lo clavan la varilla. No, otro de repente dice, no, ya no cabo ya los 2.50 metros, sino cabo 1 metro, nada más, listo. Ya le engaño ya. Entonces ahí viene un poco el tema de que es todo un arte también esto. Es todo un arte porque hay que estar ahí viéndolo. Porque si no lo ves, cuando no sabes de repente. Si es que te dan, como dice el dicho, te dan gato por liebre, ¿no? Entonces hay un poco por liebre, claro. Muy bien, estimado Enrique, comprendido la situación. Se agradece bastante tu consejo, mi estimado. Sí, como les comento, ahí va a depender, justo por ahí están haciendo unas preguntas, básicamente de las fichas técnicas que te dice el cemento conductivo, y lo otro es, dependiendo de los equipos, que mayormente son de 10 ohmios para abajo, pero dependiendo del nivel de tanque también, porque ustedes saben de que en un grifo se presenta lo que es la parte de electricidad estática. Entonces, por eso que si ustedes, a todos de repente los que tienen una unidad móvil, dicen, no prender porque la chispa puede hacer que el combustible, y ustedes más aún que ahora ya hay combustibles de mayor poder calorífico que son más sensibles a las pequeñas chispas, entonces ahí sus valores máximo 10 o 5 ohmios, porque finalmente son bastante cuidadosos, pero eso va a depender del tamaño del tanque, ¿no? Ya, entonces ahí hay que tener cuidado, porque hay que tener cuidado, hay que un poquito, por eso ahí importante, todas esas dudas un poco, es el tema es bastante interesante. El amigo, justo acá está el amigo con el que hicimos nuestro tema, acá el amigo Alexandro, ¿no? El amigo con el que hicimos nuestra tema de tesis ahí hace unos años, ya hace unos 20 años atrás, acá con el amigo Jimmy, que lo está viendo justo por el Facebook. Jimmy Acosta, hicimos todo un tema, ¿no? Que fue todo un reto ahí hacer todas las puestas a tierra ahí en Hidrandina que hicimos. Y que al final que cuando ya después al finalizar sí ya nos querían dar todo el apoyo, pero bueno, pasamos un momento bastante interesantes. Un gusto que esté ahí el amigo y colega, que ahora ya está por el tema de Hidrandina, que hicimos patria por allá. Que acá hay varios colegas que justo también ni nos conocían ahí cuando nos fuimos. Ahí algunos recordarán. Muy bien. Listo. Entonces acá nosotros podemos ir viendo algo que de repente no estoy de acuerdo, pero finalmente se aceptó, ¿no? Entonces, por el tema, ustedes saben, especialmente lo que han estado en la época donde no había cobre, ¿de acuerdo? Cuando no había cobre, justo aprovecharon y salió
Un gusto, amigo Jimmy. Salió el tema de que se cambió y se puso una aleación de cobre. Y ahí viene el problema. ¿Y por qué no lo hicieron? Y ahí justo de repente le dejo ahí como para pensar. ¿Por qué no lo hicieron en vez de acero, bronce o de repente aluminio? Pero justo ustedes saben la parte económica, la parte más comercial, salió aleación de cobre y justo aleación de cobre con hierro, la famosa copper. Sabemos que en algunos lugares fabrican de bronce, pero no está permitido. Pones una de bronce y te pueden de repente hasta no aceptar tu puesta a tierra. Pero es mejor que una copper, sí, es mejor que una copper, pero no está permitido. Entonces, tú puedes hacer justo el tema, tu varilla de cobre, tu cable de cobre, pero ¿qué pasa si tú le pones el conector de fierro? Que algunas veces le ponen bañadito de cobre, pero es fierro. Y justo a la hora de hacer, haces un ajuste y se salió la parte que lo bañaba a esa tornilla o a ese conector, el tipo AB. Prácticamente ustedes saben de que, y justo estás en una zona donde hay playa, y justo el técnico por querer ahorrarse, lo jala y pone otro, como para hacerte quedar mal también a veces. No el técnico, el operador a veces también. ¿Qué pasa? Al medio año, al año, eso se crea como un tumor ahí, se hace todo, prácticamente te malogra toda esa unión. ¿Por qué? Porque ustedes saben de que el acero, a la hora que se expone con el oxígeno, se tiende a oxidar. Y eso prácticamente te malogra todo tu trabajo, ¿no? Entonces ahí hay que tener cuidado, ¿no? Hay que tener cuidado con eso, ¿no? Esto está permitido, ¿ah? Está permitido ahora que utilices Copperwell. Está permitido que utilices conectores de Copperwell también. O pequeñas aleaciones, ¿no? De cobre. Ojalá en un momento lo cambien y que permitan también el bronce y permitan también el aluminio, que finalmente no se oxida, pues, ¿no? Muy bien, entonces acá nosotros estamos viendo algo muy importante que es que tener en cuenta es el tema de que el valor máximo que nos dice el código es 25, pero de acuerdo a tu instalación y de acuerdo a tu experiencia, tú tranquilamente vas a poder ponerle un valor mejor, sí. No es que de repente quieras cumplir tu 25 ohmios y listo. Y eso justo le pasó a un amigo acá en el mirador acá de Cuela, que justo salió de vacaciones y le cambiaron, le pusieron una puerta a tierra de 15 ohmios. Y de acuerdo al fabricante de ese motor que se utiliza en los, esos, no recuerdo muy bien esos que mueven de un lado a otro ahí en Cuela. No recuerdo muy bien cómo se llaman esos equipos. ¿Qué pasa? Le pusieron 15. A los 3 meses se quemó el motor. Entonces él llegó, de ahí se dio cuenta y ya finalmente lo habían hecho y se malogró y finalmente salió más caro. Entonces hay que tener cuidado, hay que respetar, finalmente no decir, no, sí, normal, no pasa nada. No, hay que tener cuidado con eso. Especialmente como les comento ahora, hay equipos ya que no solamente vienen parte inductiva, parte resistiva, sino ya vienen parte electrónica. ¿Ya? Entonces ahí hay que tener cuidado. Muy bien, entonces acá nosotros tenemos algo muy importante que justo hay que ver, que es los esquemas de conexión. No sé si tienen hasta ahí algunas preguntas, señores, consultas. Muy bien, entonces los esquemas de conexión sabemos para lo que son de la parte eléctrica, que acá hay varios colegas, amigos, profesionales también, técnicos, también por ahí están viéndolo aparte en el Face, que ahí estoy viendo, justo. Dije, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Dije, una consulta, ¿en qué momento, sería factible usar un pozo de manera horizontal? Porque mayormente es vertical, ¿no? Y en caso fuera horizontal, la varilla de cobre, ¿se tiene que doblar a ser un doble se puede quedar en recto nada más? No, se dobla. Justo el año pasado, habíamos visto hacer una, se había hecho, o le habían recomendado a un amigo que haga su pozo a tierra,
pero al metro y medio encontró agua. Me dice, lo agua, no de repente, o sea, no roca, porque también puede encontrar roca. Entonces, encontró agua. ¿Qué pasó? Tuvimos que, me dice, ¿y ahora qué hago? Dóblalo, pues. Menos mal que era cobre, porque si es cobre, bueno, ahí sí no la dobles, porque ahí sí prácticamente, mejor ahí te compras una de un cable, porque el Copperwell ahí prácticamente se puede malograr ahí y lo dobla. Pues cobre normal. Lo dobló en forma de L y tranquilamente llegamos con una puesta a tierra puntual a 3 ohmios. O sea, no hay problema. Entonces, por ejemplo, en algunos lugares, tanto en Chiclayo como en Trujillo y en otras zonas, hay zonas donde a menos de metro o metro y medio ya hay agua. Entonces, justo ahí viene algo muy importante que a veces no hacemos nosotros en lo que es en baja tensión, porque en media y en alta sí se hace, que es el estudio del suelo previamente. Ya, entonces, si nosotros, por ejemplo, vamos a hacer un edificio comercial o un edificio de repente de una institución, ya sea pública, privada, hacen todo, pero la puesta a tierra la dejan. Entonces ahí ya pueden aprovechar pues para hacer las puestas a tierra. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tendríamos que ver de acuerdo a la zona qué tipo de zona es, ¿no? Si de repente pedregosa, si de repente húmeda, si de repente desértica, ¿no? O sea, viendo el terreno, ¿no? Le comento justo acá en Piura con un amigo que justo que está conectado, hicimos una que estaba cerca a una playa. Y tuvimos menos de 2 ohmios. ¿Qué utilizamos? Agua de playa. Agua de playa. Bastante sal. No, entonces, finalmente se aplica lo que hay, sí. No se utilizó ni cemento conductivo, digamos menos de 2 ohmios, 1.5. Entonces, se puede llegar, sí. Por eso le digo, se puede llegar, sí. ¿Y para qué era? Para un taller. O sea, más que seguro un taller metal mecánico. No, entonces acá hay que tener en cuenta justo lo que ustedes están viendo, los esquemas de conexión. Los esquemas de conexión nosotros podemos ver que hay dos, ¿no? Básicamente acá a nivel de Perú. Hay dos, básicamente. Entonces, esto no lo digo yo, esto está en base a la IEC, ya esto está en el código de utilización, pero nosotros también somos traducción de la IEC. Entonces, a ver, acá respondiendo a la pregunta del amigo, la norma te dice que puede hacer con una aleación de cobre con acero si son las Copperwell. Lo que recomiendo es, dependiendo de qué zona estás, si estás, por ejemplo, en una zona de salitre o zona de playa húmeda, ponle todo cobre, todo hasta el conector. Ya, si estás en una zona donde es terreno normal y de repente el presupuesto es bastante bajo, ponle una de cobreada, como le llaman, o Copperwell, pero finalmente tiene que ponerle una sección mayor, pues no le pongas de 5 octavos ni de media, pone una de 3/4, ¿no? Pero si es una zona húmeda, no vayas a cometer el error de ponerle o salitrosa o cerca de una playa, no te vayas a cometer el error de ponerle una Copperwell, porque a medio año ya no hay variedad, o a veces hasta menos. Ya, muy bien. Entonces acá estamos viendo los tipos de conexiones. Básicamente sabemos justo los tipos de conexiones. Acá a nivel de Perú utilizamos esta 380-220. Por ejemplo, en Colombia utilizan esta conexión. Igual trifásica, pero 220. Para lo que es industrial, igual en México también utilizan en lo que es industrial 220, ¿no? Acá nosotros en Perú sí 380-220. Ya, en Delta, normalmente ustedes saben que solamente es para proteger la carcasa y los equipos. La carcasa y los equipos, y básicamente acá sí es un sistema. Acá hay un tema que a veces en algunos lugares no lo entienden. Que dicen, no, pero un sistema en Delta, hay sistema monofásico. No, pues un sistema Delta no es monofásico, es bifásico, pero le llaman monofásico. Pero no es monofásico, las dos líneas son vivas, entonces es bifásico. No, en algunas instituciones todavía hay, porque eso te lo da el transformador, pues, ¿no? Te lo da el transformador, 220, entonces caballero va a tener que trabajar 220, ¿no? Pero la mayor instalación es ahora por el tema de voltaje y por la practicidad y para evitar problemas, porque solamente proteges a una línea y la otra no la proteges,
y la equilibras al neutro con la tierra, entonces le pones 220 y 380, ¿no? Muy bien, entonces acá pasamos rápidamente a las conexiones. Acá están los diferentes tomacorrientes que hay conectados. Y acá viene todo un tema, que esta norma de lo que es la parte de los redondos va a ser bien difícil que se aplique acá en Perú. Es decir, que cuando uno compra la parte de artefactos, te viene hasta con adaptadores. Dice, no, Perú, pone adaptador, él utiliza plano y redondo, cualquiera lo utiliza. ¿Ya? Entonces, acá en lo que es la parte de igual, lo que sí se está utilizando, no porque de repente uno quiera, sino por necesidad, es el tomachuco, ese sí. Este va a ser bien difícil porque el peruano quiere soluciones prácticas, aunque no sean técnicas, pero soluciones prácticas. Entonces, este sí, porque finalmente este soporta mayor corriente. Entonces, no, mira, tu tomacorriente es malo, no, pero si es ticino. No es que sea ticino, sino malo. No es bamba, no es que sea bamba, sino que acá soporta 10 amperios, pues. Este sí te soporta 16 amperios. Te soporta mayor corriente, te soporta, es más robusto. Tal es así que nosotros utilizamos el plano, sí. El plano con tierra ahora, sí. Pero ahora nosotros, si supiéramos conectarlo, sería que siempre el más grande sería neutro y el más pequeño se va a una línea viva. ¿Ya? Y ahora si nosotros vemos un toma corriente, vamos a entenderlo así. Pero tendremos que identificarlo desde un inicio. Y para eso hay colores que en el código están, ¿no? Cuando es neutro, cuando es, qué color es el neutro, qué color es la línea viva, qué color es la tierra. La que sí estamos familiarizados, la mayoría es en el de tierra. Dice blanco, amarillo, tierra. Verde, amarillo, tierra. Pero si viene blanco, de ahí sigue rojo, de ahí sigue rosado, de ahí sigue amarillo, de ahí sigue verde. Termina en azul. Ahora, ¿será viva, será neutro? Un poco eso nos falta y hay que un poco tratar de mejorarlo siempre. ¿Ya? No lo digo yo, está el código. Entonces, acá hay algo muy importante para ir finalizando ya, porque de repente sé que ya estamos en hora. Vamos a hablar un poco algo muy importante que no se toca en lo que es baja tensión, que son la resistividad. La resistividad del suelo es fundamental para evitar que pongamos 5, 6, 8 puestas de tierra en paralelo. Para evitar de repente decir, voy a poner una malla, pero sin analizarlo. Para evitar de repente decir, mira, irá vertical, irá horizontal. Sí, la resistencia del suelo y verificar qué tipo de suelo es importante en una puesta a tierra. No, pero no estamos en media ni en alta para utilizar la resistencia. Correcto. Pero sí es importante porque ahora ya los sistemas ya no vienen netamente lineales, sino ahora vienen los sistemas no lineales. Por lo tanto, ya con el tiempo, si ustedes se dan cuenta, antes decía 20, ahora dices 15. Ahora ya tienes más equipos electrónicos, proteges más, son más sensibles. Ahora ya necesitas 10. Ahora necesitas 5. Ahora necesitas un ohmio. Entonces, para que ya tú llegues a un ohmio, 5 ohmios, en baja tensión, no en media ni en alta, porque en una de esas estaciones sí necesitas menos de 5 ohmios. Pero ahora en equipos eléctricos y electrónicos ya necesitas 5, 10 ohmios. Entonces ahí ya necesitas mínimamente saber del tipo de suelo que tienes. Mínimamente saber y medir tu resistividad del suelo. ¿Ya? Entonces la resistividad del suelo viene dado por ohmios metro. ¿No? Básicamente acá con este ejemplo podemos hacer que por cada cubo de un metro hay un ohmio. Entonces viene determinado por un ρ que es ohmios metro. Bien, así rápidamente vamos a pasar. La resistividad del terreno va a depender fundamentalmente de estos factores. La naturaleza del terreno, la estratificación del terreno, la humedad del terreno, la salinidad, la temperatura. Y también se va a ver afectado en las diferentes épocas del año, ¿no? Entonces, nosotros podemos darnos cuenta de eso, sí. Por ejemplo, si nosotros vemos que hay un terreno con grava,
tiene mayor resistividad. Con arena tiene menor. Pero si es con arcilla, tiene menor resistividad. Entonces, ahí ustedes pueden ir viendo que a medida que el grano o la partícula de tierra es más pequeña, va a ser menor la resistividad. Un terreno rocoso, su resistencia es alta, pues. Entonces, tú solamente viéndolo y tú solamente analizándolo, tú puedes decir, ya, mira, instale una puesta tierra puntual o una tierra horizontal con otra vertical y ya está, llegué a mi valor. Pero no de repente ponerte a, no, mira, tengo una vertical. No, no, ponle otra vertical y finalmente te haces 3, 4 y llegas a las justas. Pero ¿cuánto hubo de inversión? De repente dice, te pongo a todo costo, te pago 1,500. ¿Cuánto inviertes? 1,600. Y para que pagues a tu gente, no le pagas. Entonces ahí viene la bronca, o le pagas nada. Entonces, un poco analizándose en forma rápida, no muy a profundidad, como te lo indica la norma, porque en la IEEE, la 81 y la 80 te indica más factores, porque es lo que es en alta tensión, si ya se tiene cortocircuito, tensión de paso, tensión de toque y otras cosas más, que eso ya te entra a lo que es fórmulas, a lo que de repente por capas, a lo que de repente un poco modelos matemáticos, que finalmente ahora ya hay software. Les comento, hay software, sí. Pero sí, ¿tú conoces algo básico? Sí, eso es lo que vamos a ir viendo, básico, con algunos cálculos, no muy complicados, porque finalmente si ya quieres entrar muy complicados, ahí te da la fórmula. Tú tendrías que utilizar un software, que puede ser un software básicamente como el ETAP u otro, o de repente un software matemático, como el Octavio, o el Octav, que es de versión libre. O si tienes el MATLAB, también lo puedes utilizar. Haces tu formulita, le pones, le cambias los datos y te comento, ahí en Colombia, junto con un amigo que es electrónico, que justo ahí hicimos hace dos años una clase espejo ahí en una universidad, él me estaba comentando que había una app que habían hecho, pero el problema es que la app era de baja tensión y ellos utilizan diferentes voltajes, justo les comentaba, ¿no? Ellos utilizaban 110 en interiores y 220 en industriales, entonces era diferente. Entonces, un poco... bastante interesante su análisis y bastante su app, que solamente le habían puesto todo normas, porque me pasó y yo le digo, ¿y esta norma? No, este es el valor. Tendría que actualizar el app con toda la normativa peruana. Quedamos en que lo iba a hacer, ojalá en algún momento retomemos eso, porque él se iba a otro lugar, iba a hacer un doctorado en Japón, por Alemania, que ya perdió su contacto. Pero bastante interesante el amigo. Que justo estuvimos haciendo ahí unas clases de espejo en una universidad bastante, bastante importante, ¿no? Muy bien, entonces acá nosotros vemos una fórmula sencilla, esto va a ir ampliándose en función al tipo de área, al tipo de sección, esto va a ir cambiando, ¿ya? Pero se mantiene en esencia, sí, se mantiene en esencia cuando es algo puntual, algo así específico, pero cuando comienza a crecer por capas, sí comienzan a aparecer. Ustedes saben, la sección va a depender del tipo de terreno, si es circular, si es rectangular, le van a sacar logaritmo, se van apareciendo más fórmulas. Pero teniendo los datos, tú lo puedes ingresar y te salen los datos. Es un análisis que sí, lo vamos a ir viendo a la hora que veamos las normas que están ahí. Ya está escrito, no hay que descubrir nada. Está escrito, se ponen los datos y se saca. La IEEE 81 y 80 te explican ahí a detalle. Te dan hasta una norma, te dan hasta una tabla que tú tienes que ir llenando. ¿Ya? Entonces, esto va a depender, como le había dicho, de la naturaleza del terreno, la resistividad, y justo los factores que les comento, ¿no? Que intervienen en la resistividad de los suelos, ¿no? La naturaleza, la humedad, la temperatura, ¿no? Muy bien. Entonces, hasta ahí, señores, ¿alguna pregunta? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ahora entramos a lo que son las mediciones. ¿Cómo se mide la resistividad? Básicamente de dos formas. Método de los 3 electrodos o método de los 4 electrodos. Los 3 electrodos es cuando tenemos ya una puesta a tierra efectiva. Porque utilizamos en forma indirecta, tenemos la resistencia. Y en forma indirecta encontramos la resistividad. Por ejemplo, yo tengo una
resistencia que tiene 20 ohmos. Ahora yo, inicialmente era una instalación, de repente donde tenía solamente un cuarto de bombas, pero ahora sí he ampliado la instalación, ahora ya le voy a poner un cuarto de máquinas, pero esas máquinas van a tener variadores de velocidad, van a tener su sistema de control y necesito 5 ohmios. ¿Cómo hago? Utilizo esa puesta a tierra, saco cuánto es de resistividad y con esa resistividad yo puedo puedo cambiarlo, puedo mejorarla, sí, puedo mejorarla, no habría ningún problema. ¿Ya? No habría ningún problema en ese aspecto. Muy bien, y ahora viene el otro método de los cuatro electrodos que justo viene. En este método de los cuatro electrodos hay dos tipos de configuraciones. Estos tipos de configuraciones son el método, la configuración Wenner y la configuración de Lumberger. Las dos utilizan cuatro electrodos. La única diferencia entre el Wenner y el Lumberger son las distancias. En el primero son las distancias iguales y en el segundo son distancias diferentes o radios diferentes. Muy bien. Y ahora, para finalizar esta parte y de repente invitarlos ya para a partir de la otra semana a que se animen y de repente si no se animan, pasen la voz a sus compañeros o amigos conocidos, que es importante siempre formarse. De repente ahora aprovechando de que estando desde tu casa en forma cómoda o de repente de tu trabajo o de repente de algún lugar donde estás tú trabajando en este momento, puedes llevar tus capacitaciones. Tú, por ejemplo, de acá va a haber otra en agosto con el amigo y colega Carlos Camacho. Y bueno, yo mediante comenzamos la otra semana, ¿no? Pero bueno, la invitación ahí está abierta, ¿no? Entonces, los objetivos de la puesta a tierra, tendríamos que ver algo muy importante. ¿Por qué conectas tú a tierra los sistemas y circuitos? En forma general, ¿no? Conectas para proteger ante rayos, ante sobretensiones, ante contactos indirectos frente a fallas de aislamiento, para estabilizar, justo acá viene, para estabilizar la tensión durante operaciones normales, o sea, maniobra. ¿Ya? Para facilitar la operación de los interruptores de circuito, o sea, un interruptor diferencial, o sea, si hay un corrimiento neutro, inmediatamente funciona el diferencial, inmediatamente sale tu instalación eléctrica de servicio. Entonces, te protege a todo el sistema si no se te quema todos los equipos que están instalados en ese momento. Algo muy importante que tenemos que recordar es que la trayectoria de la puesta a tierra tiene que ser siempre intencionalmente realizada, debe ser permanente, debe ser continua, debe tener amplia capacidad para conducir en forma segura cualquier corriente falla y lo más importante, debe tener una trayectoria de baja impedancia. ¿Ya? Lo otro, ¿por qué debe ser mantenida un valor bajo esta puesta a tierra o este sistema de puesta a tierra? Para limitar la tensión a tierra, para facilitar la operación de los dispositivos de protección y lo importante, conducir a tierra corrientes indeseables que causan ruidos, lo mismo que corrientes estáticas y de fuga. Ahí entra un poco la parte ya electrónica. Ruidos, corrientes estáticas y corriente de fuga. Ya, entonces, eso hay que siempre tener presente. Muy bien, preguntas hasta ahí. Los objetivos son conducir todas las corrientes anormales, evitar que aparezcan tensiones peligrosas, permitir la protección del circuito eléctrico, o sea, despeje la falla inmediatamente ocurrida esta, y dispersar rápidamente las corrientes, evitando sobretensiones internas y externas, ¿no? Muy bien, acá pasamos rápidamente. Algo muy importante que tener en cuenta es los datos que está en un mismo terreno, o sea, cada sistema debe tener, ojo, en un mismo terreno puedes tener varios valores, sí, porque no sabes qué tipo de capas tiene ese suelo. ¿Cómo te das cuenta? Cuando están haciendo una construcción, tú puedes ir viendo, ¿no? Cada color tiene un valor diferente, ¿no? Entonces, ahí hay que tener cuidado y hay que tener presente de que no todos los terrenos son eléctricamente iguales. Y algo muy importante que también hay que recordar es que no existe una solución única al problema. ¿Ya? Están saliendo otros sistemas alternativos, sí, pero todavía no están normados. A nivel de Perú no están normados.
Los que están normados son horizontal, vertical y en MAE. Ya, pero hay otros que están saliendo, sí, pero no están normados todavía. Ya. Muy bien. A ver, entonces, si ahí están dejando un chat para ingresar al grupo, por ahí el ingeniero Pedro Reyes ha puesto ahí en el chat, por favor, las personas que se puedan ir agregando o pasarle a sus conocidos, se les invita. Muy bien, entonces, acá hay algo muy importante para ir finalizando, los tipos de tratamiento. ¿Por qué haces un tipo de tratamiento? Justo ahí lo que estaba preguntando. Se hacen finalmente para que haya, o para mejorar, para que finalmente tener en cuenta los siguientes factores. Facilidad de su aplicación tiene que ser, su tiempo de vida útil, su facilidad de reactivación, pero lo más importante, tiene que tener las siguientes características. Higroscópico, no ser corrosivo, alta capacidad de gelificación, alta conductividad eléctrica químicamente estable. Lo más importante, no ser tóxico, inocuo para la naturaleza, o sea, que no contamine, ¿no? Y para lo que es la medición, acá ustedes pueden ir viendo, la medición, finalmente hay que ver y hay que tener cuidado y hay que primero ver una visión general antes de hacer la medición. Tienes que tener, dependiendo de cómo estás considerando, si es posible los desenergizas, pero si no es posible, tienes que tener tu sistema de puesta a tierra temporal, porque ha habido personas que no han tenido eso y se ha malogrado todo el sistema eléctrico, pero bueno, más que malograrse un sistema eléctrico, puedes perder hasta la vida. Hace unos años atrás, un técnico muy bueno, jefe cuadrilla, murió porque se confió y no pensaba que ya había, no había tensión de retorno, y hubo una tensión de retorno y quedó en el poste. Un técnico muy bueno. Entonces hay que tener cuidado con eso. Ya, entonces, en lo que es el método, también hay métodos que, no lo digo yo, sino hay método que ya está establecido, está normado, con la IEC, con la IEEE. Ya, este, por ejemplo, es el método 62%. Eso de ahí lo vamos a explicar. ¿Y este está en función a qué? Al IEEE 81, la IEC 60557 y la IEC 60364. No lo digo yo, ya está normal. ¿Ya? Hay algunas fotografías, como les comentaba, de algunos valores que se ha hecho en forma puntual. Acá hay otra, justo lo que les comentaba, y acá está el amigo que también hicimos ahí, que es el amigo Massa, que está ahí en el Facebook. Un gusto, saludos acá, la parte de Talara, el amigo, y acá justo se hizo este valor, ¿no? 1.5 con una puesta a tierra puntual. Y esto al fondo que ustedes ven es la parte del mar. Y esto era para un taller. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer, como les comento, ¿no? Muy bien. Y algo que le estaba indicando inicialmente en lo que es, esto está normado, ¿eh? Esto está normado. Lo tiene en fluje, pero también hay pinzas chinas también. Lo más importante es que está con certificación con el NACAL, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver acá, es un telurómetro de forma normal que tiene dos pinzas, pero también se tiene con lo que es la pinza, que tú puedes directamente con una sola pinza medir la puesta a tierra. ¿Ya? Muy bien, no sé si hasta ahí. Bueno, justo ahí viene la última parte. No sé si hay algunas preguntas, señores, para ya terminar. Consultas finales. No sé, díganme. Básicamente, gracias por su tiempo. Sí, por ahí alguien levantó la mano. Sí, le escuchamos, amigo Torres. Sí, ingeniero, una consulta. ¿Algunas fallas más comunes en puestas de piezas en baja tensión? Caída de tensión, fuga de corriente y electricidad estática. Por ejemplo, tú cuando tocas ahorita justo lo que cuando hemos estado en pandemia, tocas tu lavadora, aunque de repente no te tocaba hacer, no te tocaba limpieza, tocabas tu lavadora, tocabas tu microondas o algunos otros equipos. Esa electricidad estática puede ser que si
no va a ir no por tu persona, sino va a ir por esa tierra. Ya, entonces ahí hay que tener cuidado. Fuga de corriente, que haya tensiones no deseadas. Entonces eso es fundamental en un sistema de puesta a tierra. Ya, y lo otro que muchas veces y en algunos lugares ha pasado es que a veces hay corrimientos de neutro. Que toda tu instalación se quema a 220, de 3 a 380 y se quemó todo. Viene el concesionario, no tiene puesta a tierra, no tiene diferencial. Bueno, le hacen por ahí y le acomodan algo. Pero si tienes tu puesta a tierra y tu diferencial y se quema, y sí, tiene que cambiarte todo. Ya, porque ahí sí ha sido un problema. Ya. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Por ahí al amigo Marrufo, dígame, escuchamos. Mi estimado Enrique, ¿cómo estás? ¿Cómo está? Un gustazo a los tiempos. Acá el amigo, hemos llevado acá el doctorado. Oye, primero para felicitarte, mi estimado amigo, por tu exposición. Primero para felicitarte por tu exposición. Y lo único para complementar y como una recomendación al curso que vas a dictar, que me parece muy importante, es un tema muy importante en realidad. Bueno, decirte como un complemento a tu participación, que el tema que tú has tratado de diseño de puestas a tierra, pero en lo que yo he enfocado, más has hablado de los procedimientos de medición y los procedimientos y las normas que rigen, ¿no? Pero como una sugerencia, hablemos del diseño, ¿no? El diseño netamente de puesta a tierra abarca primero, sea para media, baja o alta tensión, abarca primero, pues, desde el punto de vista de la medición de la resistividad del terreno. Para todas las preguntas que he visto que se han planteado, ¿no? Entonces, yo para diseñar una puesta a tierra, no un sistema de puesta a tierra, porque el sistema ya es todo otro concepto. Uh-huh. No, entonces, completo. Lo primero, pues, que hay que hacer es medir la resistividad del terreno, ¿no? Uh-huh. Y para eso hay procedimientos que tú lo has mencionado en tu exposición muy, muy claramente, que son métodos tres puntos, métodos cuatro puntos, como el método Wegener o el Schulenberg. Y eso obedece, pues, a una cierta evaluación del terreno y mayormente se hace mediante el sistema, considerando uniforme las capas de terreno en el sistema bicapa, ¿no? Luego hay que calcular la corriente de falla, ¿no? Porque en un diseño de puesta a tierra obedece a una falla, a una corriente de falla, que esta puede ser remota o esta puede ser de la propia topología del sistema, ¿no? Al cual estoy evaluando. Y luego seleccionar, pues, los materiales, luego del diseño y cálculo que yo he hecho, bueno, obtendré si va a ser un sistema de tierra puntual o una puesta a tierra puntual, como una varía, o un sistema, como consultaron por ahí, un sistema tipo contrapeso, ¿no? Puede ser como una malla y varía de contrapeso, o una malla, depende de la geometría y depende del cálculo de la resistencia de lo que yo deseo obtener, que en este caso va a ser la medida de la resistencia y dispersión de la puesta a tierra, ¿no? Entonces, yo como una sugerencia, mi estimado amigo, colega también, que hemos estudiado juntos el doctorado, te sugiero que ataque desde ese punto de vista en el curso, ¿no? Para que los colegas que están escuchando, digamos, tengan una idea más clara de lo que es un sistema de puesta, de lo que es una puesta a tierra, porque es un tema muy interesante, yo lo llevé como un curso específico en la uni, y eso es, me parece que es un sistema que los colegas de acá deben conocer, pero yo te sugiero que sea más detallado, más específico al nombre que tú has puesto, ¿no? A tu exposición, que es diseño de puesta a tierra. El diseño de puesta a tierra obedece a todo ese procedimiento que en forma general te lo he dicho, ¿no? Es una sugerencia, mi estimado Enrique, ojalá que lo tomes de buen sentido como un colega, un apoyo, un aporte, ¿no? No, está bien, gracias. Te agradezco y te felicito en realidad por este tema que has tocado, muy interesante. Te agradezco. Sí. Como les comento, esta es una, como dicen, como una entrada. Nada más. El tema, a ver, acá hay algo muy puntual que pasa en lo que es en baja tensión. El problema, como nosotros habíamos visto, cuando nosotros hablamos de instalaciones industriales, cada caso es diferente.
No es lo mismo, por ejemplo, cuando que lo que pasa normalmente ya en redes que ya se tienen algo ya establecido. En cambio, en parte industrial no es lo mismo hablar de un molino, no es lo mismo hablar de una fábrica de hielo, no es lo mismo hablar de un proceso de una fábrica de espárragos. O sea, entonces ahí hay que ya tener todo un diseño y aparte de eso hay que tener como datos que finalmente eso ya te lo dan, porque ya eso sería todo un estudio del sistema de fallas. Entonces, lo que nosotros vamos a atacar es teniendo ya los datos. ¿Por qué? Porque si no entraríamos a calcular todas las fallas para hacer el sistema de protección de cada tipo de instalación. ¿Ya? Porque yo no puedo de repente decir, esta es la corriente de falla siempre. No, o sea, va a ser una corriente de falla diferente para todo tipo de instalación, desde una pequeña hasta una grande. Entonces, se va a tomar como referencia algunos datos, porque si no, acá agarramos a otro tema que es tableros eléctricos y el sistema de protecciones, pero en instalaciones industriales, básicamente. Pero, ¿qué pasaría si solamente es, como les comentaba, un tomógrafo, que sus corrientes pueden ser bajas o pueden ser altas, dependiendo del tipo de tomógrafo que es? O un data center, que finalmente sus potencias, sumando todos los equipos, no son muy altas en relación, por ejemplo, a un sistema de un patio de llaves, a un sistema de repente de una central, ¿no? Entonces, ahí se van a tomar algunos ejemplos como datos ya calculados previamente, porque si no, prácticamente sería cálculo por un tipo de instalación. Por eso, o sea, se toma ya cálculos referenciales de algunos datos ya preestablecido, ¿no? Dependiendo de algunas características generales, ¿no? Que finalmente es cierto. El tema, como lo comentaba ahí el amigo Marrufo, es bastante extenso, bastante conversado, pero ahí hacen hasta consultorías, porque es todo un tema, no es solamente una sola persona, es todo un tema que ya te dan toda una serie de datos que finalmente lo vamos a ver justo con la parte normativa y justo comenzamos con la parte de las IEEE 81 y IEEE 80, ¿no? Con esos datos, pero un poco enfocándolos a que es en baja tensión, porque ahí está más orientado en lo que es media y alta tensión, ¿ya? Porque ahí sí utilizan más parámetros eléctricos que en baja tensión no aparece, ¿ya? Y justo fue todo un reto, porque nosotros me acuerdo que hablamos ahí con el amigo Jimmy, que hicimos nuestra tesis, de tensiones de toque y tensiones de paso en baja tensión, que normalmente no lo tocan. Eso siempre aparece en media y alta. Pero nosotros hicimos ese estudio, hicimos todo un análisis bastante interesante, que se da en algunas veces, pero igual se hizo todo un estudio bastante interesante, ¿no? Y gracias más bien por las recomendaciones. Y justo acá viene el contenido que está en la parte inferior, que justo estamos hablando, que agarramos justo después de los esquemas de conexión, agarramos la parte de resistividad, antes de lo que es la puesta a tierra, y ahí ustedes pueden verlo, ¿no? Esto ya está programado, está ya publicado en el capítulo, desde el 25 de junio, justo esta es una foto de lo que está ahí en el Face del capítulo de ingenieros, sí, capítulo de ingeniería mecánica eléctrica, Consejo Departamental Lambayeque, donde está acá el amigo y colega, el ingeniero Pedro Reyes. Entonces, acá justo viene lo que estaba comentando el amigo Marrufo, y tiene toda la razón, que después del tema de conexión, justo viene todo lo que es la parte de resistividad. Después de la resistividad, recién se entra lo que es la parte de puesta a tierra, ¿no? Ahí viene justo ese tema. Sí, Enrique, mira, yo de todas maneras, yo tengo bastante información, las normativas. Sí, bacán, ahí estamos todos conversando. Se tocó un punto muy interesante que lamentablemente muchos colegas quizás lo desconozcan, que es un diseño de sistema de puesta a tierra para protección de tensiones de toque y de paso, ¿no? Que es todo un tema interesante, está bien que lo toques, te felicito en realidad porque... son temas que no se tocan y como tú dijiste al inicio, se piensa que una puesta a tierra es poner una varilla vertical y ya es solucionado, ¿no? En realidad, yo cuando escucho eso,
me sorprende, sino que a ponerte a explicarle ya es todo un tema, ¿no? Pero te felicito, realmente te felicito, y ahonda en este tema que en este tema casi se desconoce, y tú que lo estés practicando y lo hagas saber a los colegas, eso es muy importante. Yo realmente te felicito nuevamente, y también te puedo apoyar con algunos temas, con informaciones. Yo tengo todas las normativas, las únicas que me faltan conseguir son la 3003-1 y la 3003-2 del 2019. Después yo tengo la 80, la 81, la 142-141, que son, yo en mis trabajos yo aplico todo eso, yo hago un cálculo detallado de todos estos temas, y te felicito realmente porque es un tema que no solamente en el norte del Perú un poco se desconoce, sino a nivel nacional, ¿no? Se conoce y se piensa que una puesta a tierra es una varilla simplemente, ¿no? Inclusive se logra, suele decir que los terrenos son uniformes y son iguales en todos lados, y esa es la mentira más grande, ¿no? Claro, no, y eso es lo que pasa, y eso justo lo que pasa en lo que son redes, por ejemplo. Haces todo en gabinete y, por ejemplo, no se hace un estudio mínimamente de los suelos, mínimamente más que de repente de la corriente falla, sino mínimamente los suelos, y comienzas con un terreno vegetal, y ahí vienes con un rocoso, y ahí vienes con un terreno rocoso, un desierto, y finalmente, ¿qué haces a la hora que ya te piden los valores que ya tienes que hacer? O sea, ahí haces magia. Ese es el gran problema. Pues si justo ahí viene el problema de que pasa y va a seguir pasando, de que los técnicos operadores van a tener que, algunos por cumplir, van a tener que clavarla a la varilla, y ese cometen el error más grande. Por cumplir, clavan, y finalmente en el estudio está que llegues mínimamente a 25, y clavándolo a veces no llegas ni a, prácticamente no cumples. Y de ahí viene el problema de los cortocircuitos, las fallas que vienen a veces, que hay corrimientos, y todo un tema que muchas veces no se toma en cuenta, que es un tema muy importante para la seguridad de todos los equipos, pero también para la seguridad de las personas. Gracias. Entonces ahí estamos conversando, amigo y colega Marrufa, está interesante los datos que tienes, porque justo yo tenía esa información, solo que se me quemó mi máquina y alguna información he recuperado. Pero igual, ahí tendríamos que ver, a ver de repente si tú tienes algo actualizado, porque tenía todo actualizado, pero justo se quemó el año pasado mi máquina y se perdió alguna información actualizada, porque es importante, cada tiempo va actualizándose esas normas. Muy bien. Agradecer a todos presentes. No sé si hay alguien más, alguna pregunta, si no, gracias por su tiempo. Los esperamos a partir ya de la otra semana, como ahí está poniendo el amigo y colega Pedro Reyes, el tema de la publicidad. Anímense, van ustedes finalmente a tener el certificado que es del Colegio de Ingenieros, y lo más importante que es la capacitación, que eso nadie se lo quita. Y lo más importante es que hay otros cursos que también están en camino y que también siempre se están publicitando ahí en el capítulo. Y agradecer a todo su tiempo y su espacio que han tenido de escuchar esta pequeña conferencia. Enrique, muchas gracias. La verdad que, bueno, llegamos a las 2 horas, desde las 8:30 hasta las 10:31. Agradecer la concurrencia de todos los participantes. Le estamos muy agradecidos a nombre del capítulo de Ingeniería Mecánica Eléctrica, Consejo Departamental de Lambayeque, a nombre de la Junta Directiva, bueno, que me honra presidir. Yo soy su colega, ingeniero Pedro Demetrio Reyes Tazara. Agradecer también la participación del ingeniero Ronald Marrufo, que tiene amplia experiencia, estudios en la uni, doctorado, maestría. Y la verdad que la participación de todos va a alimentar al conocimiento de todos los colegas. Todos tenemos una experiencia y la verdad que los felicito por estar conectados hoy en la capacitación 5 de julio. Y bueno, ingeniero Enrique, este 14 de julio empieza el curso, inicia martes, jueves y sábado. Decirle a los colegas que este curso también depende de la participación de todos. En caso no se llegue al límite, igual se posterga máximo una semana más, a lo mucho 2 semanas, pero el curso se va a dictar dentro de este mes.
aprovechen estas capacitaciones. Modestia aparte, el costo es 80 soles, incluye certificado, y para manifestarle que el certificado es por 30 horas académicas, a comparación de otras empresas que también brindan certificación y otros colegios profesionales, el costo es superior. Entonces, aprovechen esta oportunidad. Nosotros, nuestra finalidad es brindarle cursos y capacitaciones a que estén a la altura de la vanguardia. Igual hemos creado un grupo WhatsApp para que ustedes también hagan las consultas y también participen de las próximas ponencias. Ingeniero Enrique, un gran favor, ya para terminar, ¿me podría apoyar en compartir el PDF que le he compartido por WhatsApp, por favor? Para... Sí, ahorita. Un ratito estoy ingresando. Actualizando. Muchas gracias, José Feliciano Río Larrea, a todos nuestros colegas. Y la verdad que en el transcurso de estos 3 años de gestión, nuestra gestión va, ya más o menos supera más de 15 cursos y más de 30 conferencias. Poco a poco, paulatinamente, vamos a ver otras especialidades y también indicarles que vamos a brindar cursos asíncronos. Los que no tuvieron la oportunidad de participar en los cursos anteriores, vamos a compartirle todos los enlaces. Si los que están interesados, escríbanos. El teléfono del suscrito, donde yo los puedo apoyar, es 969-71230. O escríbanme en la página del capítulo de Ingeniería Mecánica, donde igual en el chat está el enlace. Y vamos a poder, digamos, atender todos sus requerimientos. Nuestra intención es brindarle, en lo que esté la medida, cursos de capacitación y también diplomados. Poco a poco estamos haciendo los convenios, las coordinaciones. Estén siempre atentos. Igual, nuestra intención es que todos estén, digamos, capacitados y también ofrecerle cursos en donde el costo es módico, ¿no? Que estos costos nos van a servir para mantener algunas actividades sociales, académicas y bueno, ayuda social también, ¿no? De nuestro capítulo. Ingeniero, ¿podría compartir el PDF? Sí, ahorita estoy dejando de... Ah, excelente, estás entrando al WhatsApp. También en todas nuestras conferencias se transmiten en vivo en la página de Facebook y pueden ver la repetición aquellas personas que no estuvieron a tiempo. Ahí está. Veo el enlace. A ver, ingeniero. Bueno, en esta oportunidad... El Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Lambayeque, otorga este certificado ingeniero colega Desiderio Enrique Díaz Rubio por haber participado como ponente en la conferencia, que es una introducción al curso, no es algo general, denominada Diseño de Puestas a Tierra en Baja Tensión, que está desarrollado por el capítulo de Ingeniería Mecánica Eléctrica, llevado a cabo el día de hoy, 5 de julio del 2002, con una duración de 2 horas académicas. Ingeniero Enrique, agradecer por su disponibilidad a todos los participantes, su participación, ¿no? Brindar su tiempo, ¿no? Por haber ingresado a nuestra plataforma Zoom, agradecerles por ello. Y bueno, ingeniero, nos encontramos el 14 de julio. Aprovechen para preinscribirse. Repito, la preinscripción puede ser a través de la página del aplicativo o escribir un WhatsApp a nuestra secretaria, la señorita Claudia Arbulú, que su número es 961-640198. Lo dejo también en el chat. Y también está en el flyer. Bueno, ingeniero, me despido. Muchas gracias. Sí. A nombre del capítulo. Gracias. Antes de que se despidan, por favor, los que pueden, activen su cámara para hacer un pantallazo y ver caras conocidas. He visto por ahí varios colegas, amigos. Pueden activar su cámara para hacer el pantallazo final. Acá el amigo Rivas, hasta que está rayando con las inspecciones técnicas ahí en Piura. Por acá el amigo Chinchay también, parte ahí de seguimiento de todos los enatinos, ¿está bien? Y ahí hay varios, acá también, acá está Enrique ahí, que está también rayando la parte de Ferreñafe. Muy bien, y acá el amigo Agra y algunos colegas más por ahí. Coronado, amigo y técnico, cuando estuvimos ahí en el hospital de mantenimiento. Acá el amigo y colega Damián, el hombre de Lambayeque, del Norte, ahí. César, Damián, Bañil. César Arturo. Ahí está rayando con el diplomado, ahí se le ha visto ahí en el Face, está bien, ¿eh? Está pura energía.
Electromovilidad, el carro eléctrico. Bueno, para todos. Muy bien, y hay varios amigos. Qué bueno. Acá varios amigos, colegas. Anteriormente alumnos y ahora amigos y colegas. Acá el amigo Julio Tejada, el hombre de los autos. Con el taller ahí que está rayando ahí. El popular engineer. Muy bueno, bien. Un gusto, pues. Espero por ahí que pasen la voz a sus amigos y colegas. Si de repente ustedes por algún motivo no pueden estar, pero al menos pasen la voz, transmitan para que finalmente cada día nos vayamos capacitando y tener el honor. Y qué bueno que siempre nos acompañan acá las damas también, que siempre son importantes y que dicen, no, mecánica o eléctrica, no quieren estudiar. No, sí, sí hay. Y nos dejan siempre en alto. Qué bueno. No, y para, estimado Enrique, para también dar un hincapié, de inscribirse, todos tienen acceso por un año y quizás estamos ampliando la plataforma para que vuelvan a ver las repeticiones desde el aula virtual. Si bien es cierto, quizás en una clase faltaron o dos clases, pueden ver la repetición en horas de la madrugada, en la tarde, y también, ponerse al día de los trabajos y se pueden contactar con el docente. Por eso hemos creado un grupo WhatsApp y también estamos compartiendo el número también del presidente del capítulo, de la secretaria, del docente, para, digamos, que todos también se pongan al día, ¿no? Si bien es cierto el horario, quizás no todos pueden, digamos, estar presentes en todas las clases, pero un aula virtual te permite ingresar posterior, tienes tu usuario, al inscribirte te dan tu usuario, tu clave, y pueden estar, digamos, posterior a la clase, inclusive los que ya, vieron la clase, la pueden repetir, y esa es la ventaja de estar en una aula virtual. Por eso, aprovechen, matricúlense en otros centros de certificación, otros colegios de ingenieros, el costo no va a ser el mismo, va a ser superior, y aprovechen, ¿no? Es decir, aprovechen, por favor, y también difundan estas conferencias, estos cursos, que es muy importante para el currículo y también para la experiencia de los colegas. Ingeniero Enrique, muchas gracias, Dios me los bendiga. Y a ustedes, y también a los amigos que están también acá en el Face, que son acá colegas, amigos, los amigos Julio, Adolfo, Clever, Wiman, el amigo Jimmy y colega, que recordando las épocas cuando caminamos por toda la libertad. Un gusto, pues. Buenas noches con todos. Gracias por su tiempo. Un gusto verlos. Que los cuide siempre. Cuídense bastante y a seguir adelante. Un gusto. Listo, Enrique. Nos vemos en el curso. Un fuerte abrazo. Dios te bendiga. Hasta luego. Cuídense. Hasta luego. Buenas noches con todos. Buenas noches. Un abrazo.